Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecemos nuevamente su asistencia y su puntualidad a este espacio propiciado por la Federación Colombiana de Municipios. Hoy tendremos una charla bastante interesante para todos ustedes sobre el régimen presupuestal con el doctor Ezequiel lenis Entonces sabemos que ustedes este espacio lo van a aprovechar bastante. Entonces la invitación es a que por favor eh, participen por medio del chat dejando sus preguntas. También pueden levantar la mano, les vamos a dar eh, la palabra en orden. Y también pueden dejar sus preguntas en el link de asistencia que les vamos a compartir. Es muy importante, por favor, que compartan, que diligencien este link para que reciban la grabación de esta sesión. Entonces, eh, no sin más, pues vamos a dar la palabra al doctor Norman Julio Muñoz. Eh, permítame un segundo. Muy buenos días, ¿lo escuchan? Sí, señor, doctor Norman Julio, perfecto. Entonces, doctor Norman Julio, que es el secretario general de la Federación de Colombia de Municipios, eh, adelante, por favor, doctor Norman Julio. Bueno, muy buenos días eh, a nuestros alcaldes, a los secretarios de Hacienda, a los responsables de los temas presupuestales. Eh, bienvenidos a este... Ciclo de capacitaciones sobre la gestión pública local. Hoy nos ha correspondido eh, hablar sobre el tema del régimen presupuestal municipal. Ustedes saben, el presupuesto es fundamental, eh, las reglas, seguirlas oportunamente, cumplir de manera eh, ordenada y adecuada con todas las reglas de, de nuestro régimen presupuestal es fundamental. Para ello hoy tenemos pues eh, a nuestro asesor de lujo, el doctor Ezequiel Lenis, eh, que es asesor de la Federación Colombiana de Municipios. El doctor Ezequiel eh, eh, fue eh, director general de presupuesto, entre otras de sus múltiples eh, eh, cargos en el, en el nivel nacional, asesor de varias entidades en materia presupuestal. La ventaja del doctor Ezequiel es que además de conocer las particularidades del presupuesto general de la nación, también eh, tiene amplio conocimiento porque fue secretario de Hacienda del Departamento del Valle del nivel territorial. Entonces tiene toda la experiencia y eh, aquí debemos aprovechar toda esa experiencia, toda esa experticia. Para resolver los temas puntuales que se nos están presentando en el día a día. Más ahora que pues, eh, estamos en el primer año de las eh, administraciones territoriales y hay temas muy importantes que son los cuales hay que tomar decisiones, como por ejemplo las vigencias futuras, las vigencias futuras ordinarias, extraordinarias. Ahí han habido algunas decisiones recientes que el doctor Ezequiel les va a compartir para que ustedes pues hagan una, una, una gestión adecuada y eficiente tanto de sus recursos, de tanto del gasto de funcionamiento como del gasto de inversión. Entonces, bienvenidos una vez más en nombre de la Federación Colombiana de Municipios, de nuestro director ejecutivo, el doctor Roberto Toro. Y pues sin más preámbulos, doctor Ezequiel, muchas gracias por acompañarnos en esta en acción esta y los dejo con, con el doctor Ezequiel muchas gracias vale muchas doctor buenas. Norman Julio muchas gracias por la invitación de la Federación Colombiana de Municipios buenos días para todos voy a centrarme en el proceso presupuestal de municipios como entidad territorial sin embargo, quiero precisar que estas disposiciones que vamos a revisar en la mañana también se aplican a los departamentos y distritos. No olvidemos que de acuerdo con el artículo 286 de la Constitución Política, son entidades territoriales los municipios, los departamentos, los distritos, y los territorios indígenas. Es importante tener claro eso porque cuando la ley orgánica, sea la 819 del 2003 o el Estatuto Orgánico del Presupuesto compilado por el Decreto 111 del 96, hablan de entidades territoriales, se están refiriendo a los municipios, a los distritos, a los departamentos y a los territorios indígenas. Vamos a centrarnos básicamente en la etapa de la ejecución del presupuesto, pasando por, obviamente, trámites tan importantes como las vigencias futuras ordinarias y las excepcionales, las vigencias expiradas, y el tema que hoy en día ocupa la atención de los órganos de control, que es la constitución de reservas presupuestales. Primero que todo quiero dejar claro que la ley 1952 del 2019 que es el Código General Disciplinario, en el artículo 57, establece las faltas disciplinarias en materia de hacienda pública, faltas gravísimas en materia de hacienda pública. Lo que queremos evitar con estas charlas, seminarios, capacitaciones que dicta la Federación Colombiana de Municipios es que precisamente se cumplan todos los requisitos formales establecidos en las normas presupuestales para evitar enfrentarnos a hallazgos de carácter disciplinario. Y sobre todo, lo que tiene que ver con el trámite de vigencias futuras, que es uno de los primeros requisitos que se establecen en el Código General Disciplinario para evitar una sanción disciplinaria. La mayoría de las auditorías de las Contralorías Territoriales están en este momento terminando. En procesos disciplinarios que los debe adelantar, ya sea la personería o la Procuraduría General de la Nación del nivel regional o la Procuraduría General de la Nación en varios casos cuando se ha tratado de alcaldes o gobernadores. Para evitar eso, Vamos a centrarnos entonces primero que todo en el marco jurídico que se debe tener en cuenta para el proceso presupuestal de los municipios y departamentos. Repito, me voy a referir a los municipios, pero esto aplica también a los departamentos y distritos, porque son entidades territoriales. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la ley orgánica de presupuesto fue compilada junto con sus modificaciones desde la ley 38 del 89 por el decreto 111 de 1996. Ese decreto compila el estatuto orgánico del presupuesto. Y el artículo 109 del Estatuto Orgánico del Presupuesto estableció que las entidades territoriales debían seguir las disposiciones y los principios de ese Estatuto Orgánico del Presupuesto. Es decir, los municipios, los departamentos tenían que adoptar el Estatuto Orgánico del Presupuesto y adaptarlo a su organización propia, pero siguiendo las disposiciones del estatuto. Así de claro lo dice el artículo 109 del estatuto orgánico del presupuesto compilado por el decreto 111 del 96. Luego viene la ley orgánica 819 del 2003, que trae unos artículos que se aplican de manera directa a las entidades territoriales. Por ejemplo, el artículo 112 de la Ley 819 del 2003 es la que establece el requisito y los procedimientos para tramitar ante el Consejo, ante la Asamblea, vigencias futuras ordinarias. Las excepcionales se consagraron en otra ley, la ley 1483 del 2011. ¿Alguna vez me preguntaban entonces, tenemos que adoptar esas leyes? No, simplemente hay que aplicarlas. No hay necesidad de adoptar una ley porque simplemente la ley hay que cumplirla. Así usted no la tenga adoptada en sus estatutos orgánicos de presupuesto, la tiene que aplicar porque la ley dice entidades territoriales, vigencias futuras ordinarias, entidades territoriales, vigencias futuras excepcionales. Es de aplicación directa. Lo que uno puede adoptar es, por ejemplo, en la ley orgánica de presupuesto no aparecen las vigencias expiradas para el presupuesto general de la nación. Eso se tiene. En, el, eh, en las disposiciones generales de la Ley Anual del Presupuesto. En este caso, las vigencias expiradas están reguladas en el artículo 50 de la Ley 2342 del 2023, que es la Ley Anual de Presupuesto para esta vigencia 2024. Eso, por ejemplo se puede adoptar por parte de los municipios y departamentos en el estatuto orgánico del presupuesto de cada municipio, de cada departamento o en las disposiciones generales anuales. Cada año se aprueba el presupuesto, el presupuesto tiene un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos y unas disposiciones generales que son normas complementarias del estatuto orgánico de presupuesto. Ahí también se puede adoptar esta disposición sobre vigencias expiradas. Por lo tanto, es importante tener claro el marco jurídico aplicable a un municipio. En este caso, ya sabemos que con fundamento en el artículo 109 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado por el decreto 111 del 96, se expidieron y se han venido actualizando los estatutos orgánicos de presupuesto de los municipios. Ahí se debieron adoptar todas las disposiciones en materia presupuestal que estaban establecidas, actualizadas para el presupuesto general de la nación. Por eso, en los estatutos orgánicos de presupuesto municipal, encontramos los principios presupuestales, encontramos el eh, manejo de reservas presupuestales, encontramos el manejo de vigencias futuras, que repito, ya están en la ley 819 del 2003 o en la ley 1483 del 2011. Y el tema más importante que ocupa la atención en estos últimos años de las Contralorías, y de las personerías, es la constitución de reservas presupuestales. Primero entendamos cómo se ejecuta el presupuesto en Colombia. En Colombia el presupuesto se compromete de dos maneras, a través de contratos o a través de órdenes de gasto porque no todo se ejecuta a través de contratos. Por ejemplo, los viáticos no se ejecutan a través de un contrato. La nómina, los servicios públicos, etc. Pero por excelencia el mecanismo de ejecución del presupuesto en Colombia es el contrato, que en el caso de los municipios se somete a la ley 80 de 1993 la ley 1150 del 2007 que la modificó, el decreto único reglamentario 1082 del 2015, donde se compilan todos los reglamentarios en materia de contratación pública, y en el caso del presupuesto, repito, el estatuto orgánico del presupuesto del municipio que fue aprobado por el Consejo Municipal o Distrital. ¿Y cómo se ejecuta el presupuesto? El presupuesto inicia primero que todo con la aprobación por parte del Consejo. Se aprueba el presupuesto desde el año anterior y el primero de enero. Para empezar a comprometer el presupuesto, ya sea a través de contratos o de órdenes de gasto, lo primero que se debe tener es un certificado de disponibilidad presupuestal, un CDP. La ley 1882 del 2018, en el artículo 6, dice que usted puede iniciar un proceso de selección, llámese licitación concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, sin disponibilidad presupuestal. Eso lo dice la ley 1882. Es decir, yo puedo hacer estudios previos, que no son más que estudios de necesidades, puedo elaborar prepliegos o proyectos de pliegos, como se denominan jurídicamente, y puedo publicarlos sin disponibilidad presupuestal. ¿Cuándo se requiere el CDP? Se requiere cuando abra el proceso de selección. Tan pronto se abra la licitación, el concurso de mérito, el proceso de selección, debo contar con el certificado de disponibilidad presupuestal. Y si voy a comprometer apropiaciones de la vigencia, pero voy a recibir, bienes y servicios más allá del 31 de diciembre, no lo puedo hacer induciendo una reserva presupuestal. Debo tramitar una vigencia futura. Cuando yo no espero recibir los bienes y servicios a 31 de diciembre, debo tramitar vigencias futuras. Es la figura que se opone a la reserva presupuestal. Fíjense que la primera restricción que uno tiene es el plazo de ejecución. Entonces, cuando un ordenador de gasto vaya a abrir un proceso de selección, lo primero que debe preguntar es, ¿cuál es el plazo de ejecución? Si el plazo de ejecución excede el 31 de diciembre, de entrada se requiere una vigencia futura. Y cuando se abra el proceso de selección, debo tener el CDP de la vigencia y la vigencia futura autorizada por el Consejo. Sin esos dos requisitos no se puede iniciar el proceso de selección, abrir el proceso de selección. Repito, antes de la apertura no se requiere ni el CDP ni la vigencia futura. Y puedo publicar prepliegos sin esos dos requisitos, pero en el momento en el que se abra el proceso de selección, debo contar con el CDP de la vigencia y con la vigencia futura, si voy a exceder el 31 de diciembre. Pero ¿qué han encontrado las contralorías territoriales en este caso? Que no se están tramitando las vigencias futuras sabiendo que se va a exceder el 31 de diciembre. Entonces terminan es induciendo reservas presupuestales. ¿Qué es una reserva presupuestal? No es más que un compromiso legalmente adquirido donde no se ha recibido el bien o el servicio a 31 de diciembre. Y ojo que lo que cuestiona hoy en día la Contraloría es inducir una reserva. Pongámoslo en un ejemplo concreto. Voy a hacer un contrato hoy de aseo, de vigilancia, de arrendamientos. Y yo desde hoy sé que el contrato va hasta enero del año 25. Ese mes de enero requiere vigencias futuras. Si yo firmo el contrato, hago el proceso de selección, adjudico el proceso, firmo el contrato hago el RP, el registro presupuestal de ese contrato, sabiendo que voy a recibir bienes y servicios después del 31 de diciembre, estoy induciendo una reserva. Eso requiere una vigencia futura. Fíjense que por eso la única pregunta que tiene que hacer un ordenador del gasto es plazo de ejecución, 31 de diciembre. No se requiere vigencia futura, solo debo contar con el CDP de la vigencia. Abro el proceso de selección, adjudico el proceso, firmo el contrato, hago el registro presupuestal y ejecuto el presupuesto, ejecuto el contrato. A 31 de diciembre. Una vez reciba los bienes y servicios a satisfacción. A satisfacción quiere decir con informes del supervisor del contrato. Ya ejecuté y si no alcanzo a pagar, pues lo dejo en una cuenta por pagar, pero no en una reserva presupuestal. Porque ya recibí los bienes y servicios a satisfacción. Pero si yo desde hoy, y así lo dijo la circular 031, oiganlo bien. Y la 026, dos circulares del Procurador General de la Nación. 026, del 5 de septiembre del 2011, 031, del 20 de octubre del 2011. Cuando la Administración Territorial prevea que los bienes y servicios contratados se van a recibir después del 31 de diciembre, debe tramitar previamente vigencias futuras. Fíjese que es muy claro el Procurador General de la Nación en esas dos circulares. Como lo vamos a ver en el transcurso de la charla, esto no aplica, por ejemplo, en el último año de gobierno. Hace poco me llamaba alguien de una Contraloría que iba a iniciar una investigación por haber inducido reservas presupuestales en un municipio. Yo le dije, tenga cuidado porque el último año de gobierno fue el anterior. Y en el anterior sí se pueden inducir reservas presupuestales, porque así lo estableció el Procurador General de la Nación en esa circular. Dijo en la 031 del 2011 que si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, se podrán inducir reservas presupuestales que la constituirá el jefe de presupuesto y el ordenador del gasto, justificándolas. ¿Qué más justificación? Como lo vamos a ver en profundidad más adelante, que en el último año de gobierno no se pueden tramitar vigencias futuras, excepto dos casos, solo dos casos. La última doceava del sistema general de participaciones y aportes mayoritarios de la nación. Entonces, como yo no puedo tramitar vigencias futuras en el último año de gobierno, excepto esos dos casos, y como tampoco puedo exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento, lo único que me queda a mí en el último año de gobierno, para no quedarme sin el servicio, es adicionar los contratos que vienen en ejecución, adicionarlos en el último año de gobierno con un CDP del último año, induciendo reservas presupuestales. ¿Para qué casos? Como dijo el procurador, cuando se afecte de manera sustancial el funcionamiento de la entidad territorial. Arrendamientos, vigilancia, aseo. Se tiene que recurrir al mecanismo de la reserva inducida porque en el último año de gobierno no es posible contar con esa figura para gastos de funcionamiento. Tengan claro que solo, solo se puede exceder el periodo de gobierno para proyectos de inversión declarados de importancia estratégica por el Consejo de Gobierno. Pero eso solo se puede hacer en el primero, en el segundo y en el tercer año. Por eso en el 2023 no se podía hacer. Yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo, pero es que yo declaré de importancia estratégica el proyecto en el último año, en el 2023. No es posible. Y le mostré el artículo 12 de la ley 819 del 2003 que regula la vigencia futuras ordinarias de entidades territoriales. Y el artículo primero de la ley 1483 del 2011 que regula las vigencias futuras excepcionales y dice así de claro, en el último año de gobierno quedan prohibidas cualquier vigencia futura, excepto dos. Y lo dice con precisión. Conclusión para que nos quede claro a todos, en el último año de gobierno solo se pueden tramitar esas dos vigencias futuras. Última doceava del Sistema General de Participaciones, SGP, y aportes mayoritarios de la nación. Mayoritarios en más del 50% para proyectos que se cofinancian por la nación, por ejemplo, el PAE, Programa de Alimentación Escolar, o proyectos que financia el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, eh, el Ministerio de Salud, cualquier... El ministerio o departamento administrativo que representan la nación como persona jurídica. Entonces, fíjense que hay situaciones excepcionales en donde cabe la figura de la reserva presupuestal. Esa es una. En el último año de gobierno no existe forma alguna de contar con el servicio del aseo, vigilancia, arrendamientos, sino a través de Adicionar contratos con reservas presupuestales inducidas. Por eso, mucha gente con la que hablamos el año pasado, les dije en la constitución de reserva, justifiquen que, de acuerdo con la circular 031 del 2011 del Procurador General de la Nación, están permitidas. ¿Por qué? Porque no hay forma de utilizar la figura que se opone a la reserva presupuestal, que es la vigencia futura. Pero yo pregunto, en este primer año de gobierno, ¿qué justifica que constituyamos reservas presupuestales? Hay que tramitar vigencias futuras. Y las reservas presupuestales que no han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano, están restringidas. No han desaparecido, y por eso estoy diciendo que en el último año de gobierno pueden constituir, si lo dijo el procurador general de la nación, pero están restringidas. Solo se pueden constituir reservas presupuestales excepcionales por razones imprevistas, por caso fortuito, por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto. Situaciones excepcionales. Por ejemplo, yo hago un contrato a 31 de diciembre. No requiero vigencias futuras. Pero al llegar al 31 de diciembre o antes, determino hacia el cierre ya de la vigencia que no voy a alcanzar a ejecutar ese contrato. Es decir, que no voy a alcanzar a recibir los bienes y servicios que contraté a 31 de diciembre. Entonces lo primero que hago es que prorrogo el contrato y luego constituyo en el año siguiente la reserva presupuestal que ampare ese contrato. Pero fíjese que por una razón imprevista, por una situación excepcional, por una razón ajena a la voluntad del ordenador del gasto. Ojo que si no prorrogo el contrato después no puedo ejecutar la reserva presupuestal. Y el contrato hay que prorrogarlo antes de que se venza. O sea, a más tardar el 31 de diciembre si el contrato tenía plazo de ejecución el 31 de diciembre. Y luego en el año siguiente constituyo la reserva presupuestal. ¿Por qué reserva presupuestal? Por lo que dijimos, porque es una un compromiso legalmente asumido, tuvo CDP, tuvo contrato, tuvo registro presupuestal y no se alcanzó a recibir el bien o el servicio a 31 de diciembre por una razón excepcional. Repito, si yo voy a hacer un contrato hoy con vigencias futuras para funcionamiento, llámese vigilancia, aseo, arrendamientos, solo lo puedo hacer con vigencias futuras hasta el 31 de diciembre del 2027, que es cuando termina el periodo de gobierno de los alcaldes, de los gobernadores. Más allá, está prohibido expresamente en el artículo 12 de la ley 819, porque dice que solo se puede exceder el periodo de gobierno para proyectos de inversión declarados de importancia estratégica. Ahora más adelante vamos a profundizar sobre eso. Desde ahora les digo, el único contrato pues, conocido que no requiere vigencias futuras es el de seguros. Hay un concepto del Ministerio de Hacienda del 2012 la Dirección General del Presupuesto, donde se establece que por tratarse de una obligación de ejecución instantánea, el servicio se recibe inmediatamente tan pronto se firma el contrato de aseguramiento. La aseguradora, oíganlo bien, se le traslada inmediatamente, se firma el contrato, se le traslada el riesgo a la aseguradora. Por eso usted puede hacer un contrato de seguros hoy, con presupuesto de hoy, así el contrato vaya hasta el 2025, hasta el 2026. Pero tiene que ser con presupuesto de hoy. Expedir un CDP de hoy, con presupuesto que alcance para hoy, para este año, para la vigencia fiscal siguiente y la subsiguiente, si lo va a hacer hasta allá. No requieren vigencias futuras, eso está claro. Y así se hace en el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque se trata de una obligación de ejecución instantánea. Usted ya queda protegido, asegurado, en el momento en el que firma el contrato. Eh, alguien pregunta que cuáles son, por ejemplo, las razones excepcionales para constituir una reserva. Por ejemplo, lo que acabamos de decir. Yo hago un contrato a 31 de diciembre. Y estamos en el último año de gobierno, procede la reserva inducida. ¿En qué me amparo? En la circular 031 del 2011 del Procurador General de la Nación. Hoy en día, decía yo hago un contrato a 31 de diciembre y no puedo ejecutarlo. Pues lo prorrogo y constituyo la reserva al año siguiente, pero el contrato lo hice a 31 de diciembre. Si desde ahora la administración territorial prevé que el bien o el servicio se va a recibir después del 31, lo dijo la circular 026 del procurador, se debe tramitar previamente una vigencia futura. ¿Qué casos son los que nos llevan a constituir una reserva presupuestal? Eh, en este caso, por ejemplo, se hizo un contrato a 31 de diciembre para construir una vía, una carretera, un acueducto, un alcantarillado, pero un fenómeno como el de la Niña, por ejemplo, aguacero muy fuerte, eh, inundaciones, todo este tipo de problemas climáticos no dejaron trabajar, entonces no se pudo terminar la obra a 31 de diciembre. Un problema de orden público no se pudo trabajar y terminar el contrato a 31 de diciembre a satisfacción, recibir los bienes y servicios a satisfacción. Ha pasado otros casos que me han mencionado, por ejemplo, cuando se requiere la expedición de una licencia y no se cuenta a tiempo con la licencia. Son razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto. Otro caso que incluso la Contraloría General de la República lo conceptuó es cuando se abre un proceso de selección, una licitación, y se declara desierta. Si usted el proceso lo declara desierto, usted después puede iniciar un proceso de selección abreviada, como dice el decreto 1082 del 2015 sobre contratación, y si ese proceso, oigan bien, Excede el 31 de diciembre para recibir bienes y servicios, es una reserva presupuestal excepcional, permitida, porque nadie abre una licitación o cualquier proceso de selección para declararlo desierto. Eso está conceptuado por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República. Yo tengo el concepto. Entonces, fíjense que hay varios casos. Otro caso, por ejemplo, que ha pasado es que una persona trabaja y eh, tiene su contrato de prestación de servicios hasta el 31 de diciembre y el supervisor no presentó el informe de que se recibió el viernes servicio a satisfacción. Entonces, si no se han reunido todos los requisitos legales, pues entonces simplemente se constituye la reserva. Pero fíjense que esa no es una reserva presupuestal inducida. Repito, las inducidas son las cuestionadas por la Contraloría. Las excepcionales están permitidas por el propio Procurador General de la Nación. No se olviden que constituir reservas siempre terminas en un proceso disciplinario. Normalmente le dan traslado a la Procuraduría, a la Personería. Entonces, lo que uno debe tener claro es que si yo hoy voy a hacer un contrato de funcionamiento de inversión, debo preguntarme únicamente plazo de ejecución. Si ustedes de hoy determina que el plazo de ejecución a 31 de diciembre no se puede cumplir, vaya tramitando vigencias futuras ante el Consejo. Mira, hace poco me llamaron unos alcaldes con sus secretarios de Hacienda y sus jefes de presupuesto y les dije, mire, ustedes ahora que están haciendo el pro, adelantando el proceso de armonización del plan de desarrollo con el presupuesto, porque hasta mayo terminaron de presentar y de aprobar los planes de desarrollo y viene el proceso de armonización con el presupuesto, pues prácticamente no van a tener ya sino cuatro o cinco meses para ejecutar el presupuesto de la vigencia. Ojo con inducir reservas presupuestales, yo se los he venido diciendo. Entonces, más bien, si no van a alcanzar a ejecutar las apropiaciones de este año, pues entonces tramiten vigencias futuras. Ya si por situaciones excepcionales de fuerza mayor, de caso fortuito, razones imprevistas, razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto, se presenta una situación en donde nos lleve a constituir una reserva presupuestal inducida, eh, pues, pues lo haremos. Bueno, y ni siquiera sería inducida porque se hace el contrato a 31 de diciembre y por razones excepcionales se constituye es inducida solo en el último año de gobierno, repito, porque no existe la posibilidad jurídica de tramitar vigencias futuras de funcionamiento que excedan el periodo de gobierno, menos en el último año. Y como dije, en el último año solo se permitirían vigencias futuras de inversión para los dos casos que hemos mencionado y que profundizo más adelante cuando tratemos el tema de las vigencias futuras. Me van escribiendo que yo voy leyendo, por ahí vi que me preguntaron lo de los casos que los acabo de mencionar en los que procede una reserva presupuestal, eh, que sería bueno contar con esos conceptos, listo, los eh, miramos entonces con la Federación Colombiana de Municipios, yo los tengo y para hacérselo llegar. Por eso es importante que cada uno deje su correo para que les envíen esos conceptos. Todo lo que yo les explico está fundamentado en la ley, en una sentencia, sea de la Corte, sea del Consejo de Estado, en un concepto, en la doctrina de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en la ley anual o en su Estatuto Orgánico de Presupuesto o en las disposiciones generales anuales. Porque es que a la Contraloría, cuando ustedes enfrenten las auditorías, tiene que mostrarle, mire, aquí la norma me lo permite, o hay una, eh, hay doctrina sobre esto del Ministerio de Hacienda que, entre otras, es la autoridad presupuestal. No alcanzo a leer lo que me pusieron allí, no sé, Julián, si puedo ver, es que me queda un pedazo sin poderlo leer. Pues, no. Claro que sí, doctor Ezequiel. No. Eh... Entonces, le recuerdo la pregunta, ¿las reservas constituidas deben ser enviadas a algún órgano de control? Muy buena pregunta, qué interesante pregunta. Miren, en el caso del gobierno nacional no se mandan a ninguna parte, las constituye el Sistema Integrado de Información Financiera CIF y es la diferencia entre compromisos y obligaciones. La diferencia entre obligaciones y pagos son las cuentas por pagar, pero las reservas, compromisos, menos obligaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo en el gobierno territorial? Que las contralorías, para efectos del fenecimiento de la cuenta, en el marco de la ley 42 del 93 que se aplica a las contralorías y la 106 del 93. Revisa la constitución de reservas presupuestales. Entonces, lo que hacen es que. Dicen, esa reserva presupuestal está mal constituida. Ojo con esto. Eso es solo, y así se lo he explicado a las Contralorías Territoriales. Eso es solo para efectos de. El fenecimiento de la cuenta. Pero la constitución de reservas presupuestales le compete únicamente al ordenador del gasto y al jefe de presupuesto. Eso es así de claro, la competencia no es de la Contraloría Territorial. Ellos evalúan las reservas y determinan para efectos de el cálculo de la materialidad y de definir si sí, se fenece o no la cuenta, si está bien constituido o no, pero el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto es el que constituye las reservas y mediante un acta o un decreto o una resolución, porque la norma no dice a través de qué, pues se tiene que hacer así. Sistema general de regalías, no lo voy a tocar. Primero es un sistema, me lo están preguntando, es un sistema presupuestal diferente al del presupuesto del municipio. Eh, se rige por la ley 2056 del 2020. Eh, tiene una reglamentación diferente, empezando porque es un presupuesto bienal de dos años y no forma parte del presupuesto general del okay. municipio. En el sistema general de regalías no hay reservas presupuestales. Todo lo que usted no pague en el bienio se vuelve a incorporar en algo que se llama saldo inicial. Pero esta vez no voy a hablarles de regalías porque lamentablemente pues en las dos horas largas no alcanzamos a ver todo el tema. Después hacemos una charla también de regalías. Bueno, entonces... Ahora seguimos con el presupuesto anual, que es distinto al de regalías, que lo aprueba el Consejo Municipal. El de regalías no va al Consejo Municipal. Propuesta de regalías lo aprueba por decreto el alcalde o el gobernador. Entonces son presupuestos distintos y es un presupuesto de dos años, por eso es bienal. Aquí vamos a seguir hablando del presupuesto general del municipio, que es un presupuesto. Eh, regulado por el Estatuto Orgánico del Presupuesto y que es aprobado por el Consejo Municipal. Vigencia futura la veo ahora más adelante para no salirnos del tema, aunque he ido abordando parte de eso. Pero sigamos con el tema de las reservas presupuestales. Si hay preguntas de reservas presupuestales, las vamos resolviendo. Pero miren que aquí estamos dejando con precisión, con claridad, que las reservas presupuestales siguen existiendo en el ordenamiento jurídico colombiano pero están restringidas. ¿A qué? A que sean excepcionales, excepcionales por fuerza mayor, por caso fortuito, razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto. Me preguntan si un contrato firmado el 28 de diciembre, pues hay que hacer la pregunta. La pregunta es sencilla. Yo esperaba ejecutar en la vigencia esos recursos. Ahora, como era el último año de gobierno, recuerden, el año pasado, estaban permitidas las reservas presupuestales por parte del Procurador General de la Nación, pero recuerden la condición. En la circular 031 del 2011, el Procurador dijo, si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública. Miren que se cumple esa condición. Si se cumplió esa condición, pues el que la constituya tiene que justificarla. Por eso yo les decía, en el último año de gobierno, como no se podían tramitar vigencias futuras, pues usted lo que tiene es que aplicar la excepción. ¿Cuál es la excepción? La que acabamos de mencionar, que está en la circular 031 del 20 de octubre del 2011, Procurador General de la Nación. No sé si hay más preguntas de reservas presupuestales, pero fíjense que estamos ahora empezando mes, tenemos cinco meses para ejecutar el presupuesto actual. Si desde ahora determinamos que no se alcanza a ejecutar todo el presupuesto, más bien tramitemos vigencias futuras. La gente me decía, ¿y qué hago con el presupuesto que ya tengo aquí? Incluso tengo la plata en caja. Muy fácil. Liquide eso como recursos del balance. Y sobre esos recursos, con cargo a esos recursos que van a formar parte de los recursos del balance el año entrante, tramite vigencias futuras. Cuando tramite la vigencia futura ante el Consejo, diga que esas vigencias futuras se van a financiar con recursos del balance. ¿De dónde van a salir? Del presupuesto de este año que no vamos a alcanzar a ejecutar. Hay otra figura que se tiene en la nación, pero no todas las entidades territoriales la han adoptado, que esa sería mucha más fácil. Mucho más fácil porque Esa figura se llama sustitución de apropiaciones por vigencias futuras ordinarias. Están consagradas en el artículo octavo del decreto 4836 del 2011. Entonces, si no la han adoptado, Adóptenla, copien el decreto, no hay que ponerse a experimentar, inventar nada, copien el decreto. Artículo octavo del 4836 del 2011. Sustitución de apropiaciones, ¿de cuáles? De las que en este año no voy a alcanzar a comprometer y a ejecutar. Recuerden que ejecutar y recibir los bienes y servicios a satisfacción a 31 de diciembre. Porque si no lo hago, estoy induciendo una reserva presupuestal. Entonces hay varias maneras. Una, liquidar recursos del balance y contra eso pedir vigencias futuras para el año entrante. Otra, adopte la norma del artículo octavo del 4836, sustituya las apropiaciones y usted, con base en eso, tramita una vigencia futura y las apropiaciones de este año le quedan libres, disponibles. Pero fíjense que no induce reservas presupuestales. Los que no tienen esa figura, copienla. Miren que eso lo dice una circular del Ministerio de Hacienda, la circular 043 del 2008, suscrita por la Directora Nacional de Presupuesto y la Directora de Apoyo Fiscal de ese entonces, donde dice que los decretos reglamentarios los pueden adoptar las entidades territoriales. Esa figura me parece que es una figura muy buena para evitar la inducción de reservas presupuestales. Yo lo que hago es explicarles cómo se deben hacer las cosas. Claro, mucha gente me dice, pero es que el alcalde anterior, cuando se fue, hizo. Yo les digo cómo hay que hacer las cosas, cuáles son las excepciones que operan. Tener en cuenta que el año anterior era el último año de gobierno y no se permitían. La vigencia futura excepto dos casos. Bueno, hay varias preguntas estas. Si hay una reserva inducida, léemela, por favor, Julián. Sí, señor, tenemos varias preguntitas. Entonces va a leer las primero, eh, las que dejaron antes. Eh, comenzamos con la del señor Carlos González. Él nos. No, no se oye, no se oye. Creo que hay problemas allá, Julián. Qué pena con usted, sí, qué pena. Estaba el, el micrófono cerrado, doctor Ezequiel. Nos pregunta el doctor Carlos González, eh, voy a leer desde el principio, en el caso de que la administración saliente en un municipio que haya constituido reservas que fueron rechazadas por la Contraloría y no fueron refrendadas, ¿qué debemos hacer como administración entrante? Miren, lo primero que hay que tener claro es que las reservas presupuestales las constituye la administración entrante, ¿no? Porque las reservas presupuestales se constituyen con cargo al cierre al 31 de diciembre del 2023. Normalmente, lo digo normalmente porque he encontrado casos en donde no es así, las reservas presupuestales tienen plazo de constitución hasta el 20 de enero. O sea, el 20 de enero del 24 se tenían que haber constituido. Así es en la nación, así está regulado en la nación. Y así está en la mayoría de entidades territoriales, pero he encontrado casos en donde no hay plazo. Pero lo que sí es claro es que las reservas presupuestales se constituyen con cargo al cierre, o sea, al 31 de diciembre. Eso significa que la tienen que constituir la nueva administración. Si usted determina que no procede la constitución, pues no las constituye. Ahora, que la Contraloría no la refrenda, vuelvo y repito, eso es para efectos del fenecimiento de la cuenta. Pero la Contraloría no es la competente, y se lo he dicho a 16 Contralorías que he capacitado, no son las competentes para constituir las reservas presupuestales, ni en la nación ni en las entidades territoriales. Es el jefe de presupuesto y el ordenador del gasto. Y las cuentas por pagar, el tesorero y el ordenador del gasto. Si determina que no reúne los requisitos, por lo que hemos dicho, pues no las constituye. Solo que, y lo vamos a ver ahora que hablemos de vigencias expiradas, si por ejemplo usted no constituye una reserva presupuestal, se le pasó el plazo y luego le dicen que tiene que hacerlo o determina que sí hay que hacerlo, ya no puede hacerlo como reserva presupuestal, sino como un pasivo exigible de vigencias expiradas. Ese es uno de los pasivos exigibles de vigencias expiradas, que seguiré llamando en adelante vigencias expiradas. Hay tres tipos de vigencias expiradas. Ese es uno, que usted no haya constituido la respectiva reserva presupuestal porque tenía dudas porque no se la refrendó la Contraloría y usted dijo entonces yo tampoco la voy a constituir porque habrá problemas. Y después se determina que hay que constituirla. Si se le pasó el plazo del 20 de enero y usted tiene ese plazo establecido en sus normas, solo procede la vigencia expirada. Y eso tiene un problema. Es que la reserva presupuestal está amparada en un registro presupuestal y en un CDP del presupuesto del año anterior. La vigencia expirada no. ¿Por qué razón? No. Porque la reserva presupuestal fenece el 31 de diciembre del año en el que se constituye. Entonces, si fenece, pues usted está en este momento sin respaldo presupuestal. Y por eso es que la vigencia expirada requiere de un CDP y de un registro presupuestal. ¿Listo? Pero ahora vemos eso. Entonces, ya le di la respuesta. Simplemente tiene que evaluar si procede o no la constitución. Pero si más adelante, por cualquier razón, se determina que había que constituirla, ya toca utilizar otra figura. Miren, yo les digo una cosa con mi experiencia de 40 años en esto y de haber sido secretario de Hacienda también y director nacional de presupuesto, es que miren, todo en materia presupuestal se puede resolver. Todo lo máximo que puede pasar es que nos toque hacer una conciliación extrajudicial ante el comité de conciliación el ministerio público y esperar a que lo apruebe la conciliación del tribunal de lo contencioso administrativo o un juez administrativo dependiendo de la cuantía, pero todo se puede resolver en materia presupuestal. Sea aplicando la ley, la doctrina, los fallos, la jurisprudencia. ¿Vale? ¿Qué otra pregunta hay? Sí, señor, muchísimas gracias. Tenemos también aquí una pregunta. Dice: Un saldo de registro abierto a cierre de vigencia no cuenta con la justificación para hacer una reserva excepcional. ¿Qué se debe hacer? ¿Desconocer el compromiso? Después, ¿cómo se puede pagar? Muy buena pregunta. Esa pregunta la resolvimos nosotros con la ley anual de presupuesto, para el caso del presupuesto general de la nación, la ley 2342 del 2023, que es la ley anual de presupuesto para el 2024. Y dice en el artículo 11, que vuelvo y repito, miren, yo no entiendo por qué los municipios, los departamentos no copian las normas nacionales. Esas normas nosotros las hemos sometido al escrutinio de todo el mundo, de las cortes, de los tribunales, de la Procuraduría, de la Contraloría. Copien esas normas. Si no lo pueden hacer en el Estatuto Orgánico, cópienlo en las disposiciones generales anuales o cópienlo en un traslado presupuestal y meten una disposición general ahí. Mire, el artículo décimo. 11, perdón, 11 de la ley 2342 dice que usted a 31 de diciembre puede tener unos saldos de registro presupuestal que no va a necesitar ampararlos en una reserva, sino que son sobrantes. ¿Sabe qué dice este artículo? Que usted tiene plazo hasta el 20 de enero para reducir esos saldos. Y ahí inmediatamente lo reduce, constituye la reserva presupuestal. Porque como dijimos que la reserva presupuestal es la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, el sistema que hace resta compromisos menos obligaciones y reserva todo eso. Pero fíjense que ahí le pueden quedar saldos de registro presupuestal de RP que no se requieren, entonces le quedan infladas las reservas. ¿Cómo se evita eso en la nación? Desde hace tres años para acá, simplemente se reducen todos esos saldos de registros presupuestales que no van a reservarse. Y ya cuando usted constituye la reserva el 20 de enero, queda la reserva ya como es, el valor que es. Copien esa disposición, por favor. Es que todo está resuelto en materia presupuestal, solo que en las entidades territoriales no tienen la norma, no tienen la disposición. En el gobierno nacional, créame que nosotros llevamos 40 años haciendo esto y nos ha tocado elaborar todas estas normas y someterlas a el escrutinio de, de todo el país y por eso es que ya tenemos resuelto muchos problemas como este. Por ejemplo, ahora que veamos vigencias futuras, no me dejen olvidar, por ejemplo, esa figura de adición de contratos en ejecución con vigencias futuras ordinarias que la creamos nosotros. No la crearon en los municipios, en los departamentos. Con eso van a ver la cantidad de soluciones que logramos para contratos en ejecución. Sin inducir reservas. Sin requerir que se inicie la ejecución del contrato y que cuente aquí con el 15 y que cuente con mmm, todos los requisitos. No. Simplemente adicionar un contrato. ¿Sí? Pregunta que está ahí, que se quedó sin registro un contrato. Ah, muy bien. Pregunta a Julián, ¿qué es? ¿Que se quedó sin registro? Eh, la estoy buscando, pero ¿le parece si leemos las que están eh, arriba primero, doctor pero, Ezequiel? Sí, dale, dale. Listo, nos preguntan también: ¿la solicitud de autorización puede ser general o explícita? De autorización de vigencias futuras, me imagino, porque ni siquiera precisan de qué. Eh, las vigencias futuras tienen que estar no solamente explícito el proyecto, porque se da por cupos de proyectos o de cuentas, en el caso de los gastos de funcionamiento, sino que debe también llevar el recurso que la ampara. Fíjese que ahora que decíamos que si se va a generar un recurso del balance, entonces usted. En el trámite de la vigencia futura dice con qué la va a financiar. Esas cupos de vigencia futuras globales no están permitidos en la norma. La norma le dice proyecto de inversión o en el caso de funcionamiento se hace por cuentas. En el caso de la nación, por ejemplo, adquisición de bienes y servicios, eso se llama una cuenta de acuerdo con el catálogo integrado de clasificación presupuestal. Esa cuenta, el Ministerio de Hacienda aprueba una vigencia futura ordinaria y dice un cupo en el 25, un cupo en el 26. Pero dice qué cuenta, no dice gasto de funcionamiento en general. Y la inversión va por proyectos. ¿Vale? Muchísimas gracias, doctora Ezequiel. Aquí tenemos una pregunta de la señora alcaldesa Luz Estela de Lloró. Un saludo también muy especial, alcaldesa. Y nos pregunta, caso concreto, no se expidió en enero el CDP para viáticos de los funcionarios, incluido el alcalde. Solo hasta mayo se expidió uno global. La pregunta es, ¿se pueden pagar los viáticos anteriores de las comisiones que se hicieron con fecha anterior? Vea, cuando yo fui secretario de Hacienda, lo primero que me llevaron fue dice, una resolución de reconocimiento. Y yo dije que yo no sabía qué era eso. Las únicas resoluciones de reconocimiento que autoriza la ley están en el artículo 67, 67 de la ley 715 del 2001 y es la que se trata sobre urgencias en salud, que dice que no se requiere contrato y si no hay presupuesto no se configura un hecho cumplido y luego se cobra y se debe pagar en los tres meses siguientes mediante una resolución de reconocimiento. Miren, no lo digo yo, lo dice este libro del Ministerio de Hacienda, conceptos jurídicos presupuestales. Ese concepto está aquí en el libro y dice hechos cumplidos. Y es exactamente el tema que toca la alcaldesa, entiendo que fue la que hizo la consulta dice por tanto en concordancia con las normas expuestas el certificado de disponibilidad presupuestal y su registro presupuestal fíjese CDP y RP, deben cumplirse antes de la realización de la comisión por lo que en concepto de esta dirección Dirección General del Presupuesto Público Nacional el caso planteado en la comunicación podría considerarse como un hecho cumplido sí. Sí. Aquí está, aquí está el concepto, es el número uno raya dos mil nueve, raya cero cincuenta y nueve quince del 22 de septiembre del 2009. Se llama consulta hechos cumplidos. ¿Por qué es eso? Porque ningún gasto, acuérdense que lo dijimos, sea a través de contratos. O sea, a través de órdenes de gasto se puede hacer sin presupuesto. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que me gusta mucho, que es la C018 del año 96, que trata sobre el principio de legalidad del presupuesto del 345 de la Constitución. Y precisamente dice eso, ninguna autoridad puede gastar sin presupuesto. Eso es lo que dice el 345 de la Constitución. Y en este caso... Pues primero se gastó y luego se expide la disponibilidad. ¿Cómo se debe hacer? El proceso presupuestal de viáticos es así de sencillo. Primero el CDP, segundo el acto administrativo que ordena la comisión, inmediatamente el RP. Yo no he podido entender por qué eso no lo hacen en Colombia. Inmediatamente se firma la comisión, que es la orden de gasto, porque no es un contrato, sino una orden de gasto, pero compromete el presupuesto. Se hace el registro presupuestal. Y ahí sí la comisión, fíjese que aquí lo dice el Ministerio de Hacienda. Yo les digo cómo se deben hacer las cosas a la luz de las normas, a la luz de la doctrina. Yo mal pudiera como asesor de la Federación Colombiana de Municipios inducir a un error a los municipios o a todos los asesorados de este país y la verdad, así está escrito. Les estoy mostrando el concepto, el número, la fecha y quién lo expidió. Así se debe hacer un proceso de viáticos. Después del RP, CDP, primero. Segundo, la orden de gasto, que es la resolución o el acto administrativo ordenando la comisión. Y tercero, el RP. Ahí sí, a viajar. No es posible. Miren, este es un caso de alguien que se quedó por allá dos o tres días más. Y cuando vino, es que pidió que le adicionaran la comisión y el CDP y el RP. ¿Qué dijo el Ministerio de Hacienda? Que ellos consideraban que estaban ante un hecho cumplido. Eso es lo que dice la doctrina del Ministerio de Hacienda. Muchísimas gracias, doctor Ezequiel. Tenemos aquí una pregunta del señor Germán Lozada sobre vigencias futuras, pero la vamos a hacer luego para dar continuidad al espacio. Yo la tengo aquí muy presente. Nos preguntan también: ¿cómo desconocer una reserva que no esté justificada? Pues es que eso sí le toca al ordenador del gasto y al jefe de presupuesto. Hay muchas, ¿no? Normalmente esos contratos de fin de año le dejan a uno mucho que pensar. Yo más bien lo pondría al contrario. Justifíqueme usted por qué es una reserva excepcional. Y eso es lo que hacen las Contralorías. Justifique la excepcionalidad de la reserva. Le voy a dar un dato. El último párrafo, el último párrafo de la circular 031 del 2011 del Procurador General de la Nación dice, las reservas presupuestales no pueden ser el resultado de las deficiencias generadas por la falta de planeación de las entidades territoriales. Creo que ahí le estoy dando un dato, ¿no? No pueden ser el resultado de la falta de planeación de las entidades territoriales. Un alcalde una vez me llamó faltando un mes para terminarse la vigencia. ¿Y, y qué hago con esto? Le dije, pero alcalde, ¿por qué no me preguntó eso en enero, en febrero? Y hubiera tenido usted 10 meses para ejecutar el presupuesto y no inducir reservas. Por eso yo les estoy diciendo con antelación. Mire. Si no van a alcanzar a ejecutar las reservas, ahora entonces vamos a ver cómo se puede hacer con vigencias futuras, aunque ya he adelantado gran parte. Una es haciendo una sustitución de apropiaciones por vigencias futuras. Otra es haciendo un trámite de vigencias futuras contra recursos del balance, lo que no vamos a alcanzar a ejecutar. Y lo que vamos a alcanzar a ejecutar, o... Oh, Después, por razones excepcionales, no alcanzamos, pues lo justificamos como reserva. Pero si usted de entrada, miren, no se olviden, circular 031 del 2011, Procurador General de la Nación, circular 026 del 2011, Procurador General de la Nación, en la 26 dice, cuando la Administración Territorial prevea que los bienes y servicios contratados se van a recibir después del 31 de diciembre, debe tramitar vigencias futuras previamente. Ya con todos esos argumentos, usted evalúa si cumplió eso. Si no lo cumplió, pues no debió constituirse la reserva. Muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta de Presupuesto Patía y luego vamos, paso a, al señor Fernando, que también está levantando la mano para Exacto. hacer una pregunta. Entonces, permítame. Listo. Desde Patía nos preguntan si hay una reserva inducida y la quieren llevar como reserva ordinaria como, je como jefe de presupuesto, ¿puedo negar la expedición de la disponibilidad? Vuelvo y repito. Usted como jefe de presupuesto y el ordenador de gastos son los que deciden si se constituye o no la reserva. Cuando a mí me tocó eso, que fue un cambio de gobierno, yo la verdad las evalué y las que no, dijimos que la procur Procuraduría determine si proceden o no. Porque si proceden, Luego nos tocó incluso por vigencias expiradas pagar algunas, pero si no proceden, no, es que aquí está claro que las normas presupuestales son esas que yo estoy leyendo. Yo no puedo decirle, no, tranquilo, no pasa nada y haga lo que no hay problema en constituir reservas inducidas. Fíjese que eso es exactamente lo que genera investigaciones. Hay varias investigaciones. Sobre gestores fiscales por parte de la Contraloría por inducir reservas. Yo lo que quiero es dejarles claro a ustedes que tienen que evitar reservas presupuestales inducidas, o sea, las que yo desde hoy sé que voy a acceder el 31 de diciembre, para eso mejor trámite vigencia futuras. Ahora, el año pasado no se olviden, evalúen, porque el año pasado no existía la figura de la vigencia futura. Entonces usted no puede decir, ah, es que ¿por qué no tramitó vigencia futura? Pues porque no se podía, porque legalmente en el último año, como lo he dicho, solo procede la constitución, la, el trámite, la autorización de vigencia futura de dos tipos, en dos casos, no más. Entonces evalúen eso también, ¿no? Porque si no procedía la constitución, la, eh, la autorización de vigencia futuras pues fue la única opción que le quedaba... A la entidad territorial era una reserva presupuestal, caso 2023. Por eso insisto mucho en que revisen bien esa reserva, que pueden ser inducidas, como lo dije, eh, porque no había forma de hacerlo con una vigencia futura porque estaban prohibidas, ¿vale? Fernando, entonces, en concreto, Fernando, por favor. Señor Fernando, no le escuchamos. Bueno, vamos a esperar mientras arregla el sonido el señor Fernando. Nos preguntan también el señor Freddy Orozco. Buenos días, doctor Ezequiel. En el caso de los resguardos indígenas que han, ser, si, han sido certificados para el funcionamiento propio de sus territorios y reciben directamente los recursos de asignación especial del SGP. ¿Se les aplica el régimen y las normas que usted ha venido mencionando? Lo que pasa es que los resguardos indígenas certificados, ellos manejan sus propios recursos y de acuerdo con su plan de vida, como lo dicen los decretos que reglamentan el proceso presupuestal. Pero esos recursos, como son del SGP, del Sistema General de Participaciones, se quedan allá en ellos. Si no los ejecutan, pues ellos eh, vuelven y los incorporan. Lo que se dice es que las normas presupuestales deben aplicarse, pero no tienen que venir a ninguna entidad territorial. Mire, ni siquiera los no certificados. Ni siquiera los resguardos no certificados tienen que venir a tramitar ni forman parte del presupuesto de la entidad territorial, simplemente hacen un convenio y con ese convenio, con base en eso, ejecutan de acuerdo a su plan de vida de los indígenas. ¿Listo? Pero es un manejo interno, ellos dicen las normas, deben aplicar los trámites presupuestales, pero internamente, ¿no? Como si ellos mismos se regularan, pero con base en el estatuto presupuestal, el estatuto orgánico de presupuesto, pero sin venir a ninguna autoridad eh, distinta a ellos, porque ellos mismos... Eh, son la autoridad que en materia presupuestal ejecutan su presupuesto, pero ojo, esos recursos están sujetos eh, a la vigilancia de la contraloría, porque Doctor son recursos Ezequiel. públicos. Doctor Ezequiel, buenos días. Doctor Ezequiel, eh, interesante lo que usted acaba de mencionar sobre los hechos cumplidos. Eh, el caso específico usted lo dio que es la parte del manejo de los viáticos. Entonces ahí queda la pregunta a, la, a los alcaldes y a los secretarios de despacho, que son generalmente los que ya es qué delito contra la administración pública o qué figura se, se, se establece para el caso de que ellos tuvieran algún problema de tipo fiscal o administrativo ante los entes de control. Porque ellos, eso lo, siguen, lo seguimos haciendo, mejor dicho. Y tanto que se les advierte, pero ellos no escuchan. Mire, lo primero que yo les digo es que se están generando hechos cumplidos y no lo estoy diciendo yo, les acabo de leer el concepto, es más, me comprometo, Julián, me acordabas para que se los hagamos llegar a todos. Un concepto del Ministerio de Hacienda. No se olviden que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional es la autoridad presupuestal en Colombia en materia presupuestal. Y lo están diciendo ellos, pero es que Mire, esto es muy sencillo. Simplemente es saque un CDP. Incluso acuérdese, Fernando, y todos los que me escuchan, que el certificado de disponibilidad presupuestal puede ser global. Saque un CDP global como se hace para la nómina, por ejemplo. Como se hace para los contratos de prestación de servicios. Saque un CDP global y contra eso voy afectando con un registro presupuestal en la medida en que vaya haciendo órdenes de gasto, el que vaya saliendo comisiones. Entonces... No entiendo por qué no cuentan con CDP en serio. Yo se los digo, yo no hice ese pago, ese reconocimiento de los viáticos. Lo primero que les dije es, yo no voy a reconocer viáticos que no contaron con el procedimiento establecido en las normas y por el Ministerio de Hacienda. Y de ahí en adelante, todo el mundo, CDP, orden de viáticos y RP inmediatamente. Ahí sí vaya a viaticar. Yo no veo por qué eso es imposible de cumplirlo. Mire, doctor Ezequiel, pero yo quisiera que usted se claro en la parte de el tesorero como pagador tiene responsabilidad. A ese punto quiero llegar. O sea, ¿hasta qué, claro, dónde claro, llegaría claro, la lucha claro. de él con los entes Claro, de pero ¿yo cómo voy a pagar un hecho cumplido? Mire, yo en esos casos, ¿qué hice? Conciliación. Se los dije que en materia presupuestal todo está resuelto. Entonces les dije, lleven eso al comité de conciliación, soliciten eh, la procuraduría, se hace un acta de conciliación y se envía al tribunal de lo contencioso administrativo o a un juez administrativo, dependiendo de la cuantía. Y si se aprueba la conciliación, eso se vuelve un título jurídico de gasto que se llama crédito judicialmente reconocido. Ahí, si usted, como tesorero, puede proceder a pagar, Fernando. Cuando tenga una orden judicial que le ordene pagar, así no haya contado con CDP, ni con RP, ni con orden de gasto. Mientras tanto, no es posible. Eres doctor, muy amable. Vale. Muchísimas gracias. Eh, antes de leer la siguiente pregunta, por favor, les recuerdo diligenciar el formato de asistencia para recibir la grabación y los insumos que el doctor Ezequiel les va a compartir. Eh, tenemos también la mano levantada a la señora Nancy. Señora Nancy. Nancy Correa, adelante, por favor. Sí, señor. Eh, doctor Ezequiel, buenos días. Yo tengo la siguiente inquietud. Si un municipio, eh, digamos, ya se encuentra en proceso de ejecución un proyecto y desea constituir la reserva futura por X o Y circunstancias o porque se dio cuenta que el proyecto, su plazo no fue planeado, digamos, correctamente y se pasa el 31 de diciembre, ¿es posible hacerlo? Ahora lo vamos a ver y como te decía, eso se llama sustitución de apropiaciones por vigencias futuras ordinarias. Incluso ya ejecutando un proyecto, un contrato, se pueden sustituir las apropiaciones. Es más, les voy a dar un dato. Se puede incluso sustituir una reserva presupuestal por una vigencia futura. ¿Para qué? Para que la reserva presupuestal no se me vuelva una vigencia expirada. Yo les dije a ustedes, aquí en materia presupuestal todo está resuelto. Lo que pasa es que hay que saber el mecanismo que se puede utilizar. Yo les recomiendo que si usted determina que tienen un presupuesto que no van a alcanzar a ejecutar y van a terminar induciendo reservas utilicen la figura que vamos a ver a continuación que es la vigencia futura vale ya dentro explicar ese tema entonces si ¿sí hay más preguntas de reservas sí señor tenemos aquí una de Hacienda Villa María nos pregunta ¿se deben incluir las reservas presupuestales en recursos del balance cómo o cuándo se cierra la reserva presupuestal o cuándo fenece la cuenta Miren, las reservas presupuestales, como les dije, resulta de, cojamos el 2023, el 20 de enero del 2024, en casi todas las entidades territoriales, que es el plazo que establecen para constituir reservas, con corte al 31 de diciembre del 2023, se constituyeron las reservas presupuestales, que no eran más que compromisos legalmente adquiridos donde no se recibió el bien o el servicio. Hay que mirar la justificación. Siguen existiendo, son eh, viables jurídicamente, pero deben ser excepcionales. Y ya la excepcionalidad la hemos estudiado. Si a 31 de diciembre del 2024 esa reserva presupuestal no se ejecuta y paga, óigalo bien, y paga, se vuelve una vigencia expirada el 1 de enero del 2025. Ojo que están cometiendo un error en Colombia ya las Contralorías, por ahí un, bis, un subcontralor me dijo, están sancionando eso incluso hasta penal. Miren, como la Reserva Presupuestal fenece el 31 de diciembre del 2024, usted el 1 de enero del 25 se queda sin respaldo presupuestal. Ya no tiene CDP ni RP de la Reserva. Por lo tanto, la única figura que queda para pagar, es la vigencia expirada. Hay quienes han utilizado dice, una cuenta por pagar. Ojo que un subcontralor, no voy a decir de qué, contraloría me dijo, tengo una investigación y yo simplemente le dije, usted pagó sin respaldo presupuestal porque no tenía CDP ni RP. ¿Y por qué no lo tenía? Porque feneció. Así de elemental es eso. Entonces, la única manera de que ustedes puedan... Ejecutar y pagar esa vigencia expirada, esa reserva que feneció, es expidiendo un nuevo CDP de vigencias expiradas y un RP de vigencias expiradas. Ojo con eso. Yo les voy diciendo lo que están pensando y cómo actúan las contralorías. Entonces, para que no incurran en esos errores, pues hagámoslo como debe hacerse. Entonces... Si usted a 31 de diciembre del 2024 no ha ejecutado y pagado, ojo, después no puede decirme es que ejecuté la reserva, recibí los bienes y servicios, pero me faltó el pago. Es una cuenta por pagar. No, señor. Es una vigencia expirada y tiene que volverle a dar presupuesto en el año siguiente. Eso quiero que quede claro, por favor. Menos mal, esto queda grabado. Así de claro debe ser. No se puede pagar que porque solo quedó pendiente el pago como si fuera una cuenta por pagar. Por eso yo los invito a que el presupuesto lo ejecutemos dentro de la vigencia. Y si vamos a inducir reservas, entonces más bien tramiten vigencias futuras, por favor. Mire a dónde nos puede llevar una reserva presupuestal a que después se convierta en un pasivo exigible de vigencias expiradas y terminemos en un problema que puede llegar a ser hasta penal. Tramitemos vigencias futuras. Tenemos todas las posibilidades. Estamos en el primer año de gobierno. Vamos al Consejo, a la Asamblea. Se tramitan vigencias futuras ordinarias o excepcionales de acuerdo con las dos normas que hemos visto. ¿Listo? También nos preguntan eh, cuáles son las tres causales de vigencias expiradas. Primera, y con eso abordo el tema de las vigencias expiradas. Primero, recuerden que esto no está regulado en el estatuto orgánico del presupuesto. Compilado por el decreto 111 del 96. Esto está en una ley anual de presupuesto, que es la ley 2342 del 2023, artículo 50, ley de presupuesto que aplica para el 2024. Son tres casos. El primero, una reserva presupuestal. Oiganlo bien, que no se ejecute y pague. Y pague se le da tratamiento de vigencia expirada el 1 de enero del 2025. Todas las reservas presupuestales del 2023 tienen un año de plazo para ejecutarse y pagarlas. Si las ejecutan y no las pagan, vigencia expirada. Si no las ejecutan, vigencia expirada. La única manera de ejecutar, de que no se vuelva vigencia expirada una reserva presupuestal es que se ejecute y pague a 31 de diciembre del año de su constitución. Así de claro es esto. Segundo caso, un compromiso legalmente adquirido que no se reservó, ya lo vimos. La administración pasada dejó compromisos, llega la nueva administración y decide no constituir la reserva, se pasa el plazo para constituirla y después por alguna razón determinan que sí hay que ejecutar y pagar esa reserva, ya no se puede hacer como reserva porque venció el plazo para su constitución. Y se tiene que hacer como una vigencia expirada que requiere presupuesto. Ya no bien. Mientras que la reserva presupuestal está amparada en un CDP y en un RP del año anterior, la vigencia expirada no. Usted tiene que volverle a dar CDP y RP y eso obviamente le quita espacio en los gastos nuevos. Por eso si hay una reserva y se puede constituir tiene las justificaciones del caso pues ejecútela dentro de la vigencia tiene el presupuesto del 2024 más el presupuesto del 23 que ampara esa reserva pero si usted esa reserva no la ejecuta y la paga en el 24 el primero de enero se le vuelve vigencia expirada y la tiene que cargar al presupuesto del 2025 sacar un cdp un RPI que diga pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas. Léanse el artículo 50 de la ley 2342 del 2023, que ahí está regulado. Ah, que a mí no me aplica la ley. Entonces copíela, adoptéla, por favor. Ya les he explicado cómo son los mecanismos de adopción de todas esas figuras. Y el tercer caso es cuando se trata de obligaciones originadas en la ley. Por ejemplo, me preguntaron alguna vez en un seminario que dicté en el SENA, que una persona eh, era beneficiaria de un quinquenio, que eh, pues es una mm, prestación social eh, eh, amparada en una convención colectiva y la convención colectiva es ley entre las partes. A ah, que no tuvo presupuesto ni CDP ni RP en su momento. Se tiene que pagar como una vigencia expirada, así no haya tenido presupuesto mi CDP ni IRP, porque es una prestación originada en la ley, una obligación de ley. Que yo tengo que pagar eh, a la Contraloría una transferencia, la ley obliga a hacerlo. Ah, que no tuve CDP y IRP, pues lo tiene que hacer con esa figura de la vigencia expirada, si es de vigencias que ya expiraron, o sea, de vigencias anteriores, ¿vale? Ahí están los tres casos. Muchísimas gracias. Tenemos también la mano levantada del señor Jaime, pero vamos a dar eh, respuesta primero a esta pregunta que nos hace el señor Fénix. ¿Se puede reversar una reserva constituida? Las reservas presupuestales se que pueden anular, cancelar. Es más, de acuerdo con el catálogo de clasificación presupuestal de entidades territoriales, que por ahí lo estaban mencionando, eso es lo que forma parte de los famosos recursos del balance. Los recursos del balance se liquidan como superávit fiscal más cancelación de reservas. Y el superávit fiscal corresponde a la diferencia entre el recaudo de ingresos y los compromisos de gasto. A esa diferencia, que se llama superávit fiscal, al sumarle la cancelación de reservas, nos da los recursos del balance una reserva presupuestal se puede cancelar por dos razones porque ya en el año de su ejecución no se alcanzó a ejecutar y repito se vuelve vigencia expirada en el año siguiente o porque desaparece el compromiso posible que usted le digan que desapareció el compromiso entonces coja eh, el, la certificación del supervisor o de por terminado el contrato yo siempre eh, solicito o recomiendo más bien la terminación del contrato porque a veces me pasó una vez en una entidad, ah, mire es que el supervisor se equivocó y dijo que anularan una, una reserva y se equivocó a ah, problema entonces tocó por vigencias expiradas entonces más bien pues den por terminado el contrato porque ya no se requiere la ejecución de esa reserva y se anula, se cancela Muchas gracias, doctor Ezequiel. Señor Jaime Montalvo tiene la palabra. Eh, buenos días, doctor Ezequiel. Eze, eh, respecto a las reservas presupuestales, cuando la contraloría no las refrenda y suceden los dos, pueden suceder los dos casos, que se haya pagado ya o que no se haya pagado. ¿Qué sucede ahí, doctor? No, yo ya les dije precisamente que el tema de la refrendación de las reservas es un tema de fenecimiento de la cuenta. Entonces ellos dicen, como no le refrende las reservas, califican la materialidad del, del, de acuerdo a, a ese no fenecimiento y, y simplemente toman la decisión de no fenecer la cuenta. Pero para efectos de responder, tengan claro esto, es que la Contraloría, como no es la competente para constituirlas y pagarlas, ejecutarlas y pagarlas, uno no podría echarle la culpa a una Contraloría. Es que, como ellos la refrendaron, entonces estaban bien. No, eso es para efectos del fenecimiento de la cuenta. Usted, ordenador de gasto, usted, jefe de presupuesto, responde por la constitución de esas reservas. Así de claro es. Excelente, muchísimas gracias, doctor Ezequiel. También nos pregunta, o sea, también, señor Jaime. Eh, doctor Ezequiel, al 31 de diciembre se quedó un contrato sin registros presupuestal. Al momento de hacer el cierre del presupuesto financiero, se evidenció que no existían los recursos en la cuenta bancaria que respalde el proceso contractual. En este caso, ¿se debe constituir un déficit o se registra el contrato con cargos al presupuesto de la vigencia actual? Lo que se hace es eso de la vigencia actual, siempre y cuando no haya sido una reserva inducida. Ojo con eso. Claro, aquí lo que están diciendo es apliquemos el artículo octavo de la ley 819 del 2003, que dice que cuando un proceso de selección se encuentra en trámite y no se alcanza a hacer el ERP, se carga al presupuesto del año siguiente. Pero que eso no haya sido producto de hacer un contrato el 29 de diciembre, ¿no? Es que mucha gente utiliza esas figuras para entonces eh, Hacerle el quite a la reserva, no es reserva, no es vigencia futura, entonces aplico el artículo octavo de la 819. Ojo con eso. Porque miren lo que dice el procurador en la circular 026 y en la 031. Cuando la administración territorial prevea que los bienes y servicios se van a recibir después del 31 de diciembre, y eso usted lo prevé desde los estudios previos. A mí no me diga que es que yo no sabía si lo iba a recibir. Ah, si no podía preverlo, era una, es una reserva presupuestal excepcional. Pero si usted de ahora puede prever que va a recibir los bienes y servicios después del 31 de diciembre, eso es inducir una reserva. Ah, que no la alcancé a inducir y entonces lo que hice fue un trámite y después utilizo el artículo octavo y le doy CDP y RP. Ojo que la interpretación de ese artículo en el Ministerio de Hacienda es distinta. Es que usted inició un trámite con tiempo suficiente para recibir los bienes y servicios a 31 de diciembre y por alguna razón no lo no alcanzó sino adjudicar el contrato, por ejemplo, o lo alcanzó a firmar, pero no eh, hizo el registro presupuestal. Ahí sí, conclusión de la respuesta. Si fue un proceso que se hizo con tiempo y no se alcanzó a firmar el contrato o se firmó, pero no se alcanzó a hacer el registro presupuestal, ahí sí puedo utilizar el artículo octavo de la ley 819 de 2003 y cargar al presupuesto del año siguiente. O sea, expedir un CDP nuevo y hacer el RP. ¿Listo? Pero si me van a decir que fue un contrato que abrí el proceso eh, sabiendo que no iba a alcanzar. Y sin vigencia futura, yo no avalo eso, se los digo como experto. Esto tiene que ver un proceso que se hizo a tiempo, que se esperaban recibir los bienes y servicios a 31 de diciembre, pero por cualquier razón no se alcanzó a hacer el RP, ahí sí cargo al presupuesto del año siguiente. Es que ya he encontrado casos en donde los señores dijeron, ah, entonces abramos, iniciemos el proceso el primero de, de diciembre. Pero por Dios, si el procurador le está diciendo que si la administración territorial prevé que los bienes se van a recibir después del 31, ¿quién no va a saber que un proceso que lo abra el primero de diciembre cuando aquí una licitación se demora tres meses va para el año entrante? Ese, esa gimnasia presupuestal ni la comparto ni la recomiendo, ¿vale? Sí. Muchísimas gracias. También nos preguntan eh, desde la Secretaría de Hacienda, buen día, si se reduce el registro porque el, ser, el supervisor no presenta la justificación, pero la obligación aún existe con el contratista y lo liberan del registro por no tener justificación, entonces se ha tratamiento de expirado. De acuerdo, entendió perfectamente el caso número dos de vigencias expiradas. Fíjense que... Por alguna razón en su momento no se constituyó la reserva se canceló o se redujo el rp cuando era una obligación un compromiso legalmente asumido es lo que dice el segundo caso de vigencia expirada es un compromiso legalmente asumido que no se reservó da origen a una vigencia expirada o si se reservó y no se ejecuta la reserva da origen a una vigencia expirada. Y el tercer caso, que se trata de una obligación originada en la ley. Excelente, también nos preguntan. Eh, eh, buenos días, doctor. Las cuentas de agua potable, vigencia 2023, estaban embargadas, pero ahora se logró desembargar los recursos. ¿Cómo entrarían los recursos en el presupuesto actual? Mire, el problema es que, como eso es del SGP, del Sistema General de Participaciones, eso tiene un manejo especial. Acuérdense que ahí eh, el manejo, eh, pues no, no se pueden generar excedentes o superávits con el SGP. Eh, creo que ahí lo único que queda es demostrar que hubo un embargo y por eso no se ejecutó y por eso seguramente. Eh, pues se pueden generar excedentes y eh, entran como recursos del balance para inversión. Pero hay que tener mucho cuidado porque está reglamentado por el decreto 028 sobre el sistema general de participación. Eso no es tan sencillo como en los otros recursos que usted simplemente eh, al liberarlos, pues genera recursos del balance y los utiliza en inversión de acuerdo con el artículo tercero de la ley 617 del 2000. Gracias. Tenemos la mano levantada del señor Germán Lozada. Ya le damos la palabra. Nos pregunta también el señor Fernando. Doctor Ezequiel, ¿los CDP y CDR expedidos como hechos cumplidos se considera como delito a la administración pública o qué clase de responsabilidad se configura? Pero eso ya lo respondí cuando Fernando preguntó. Recuerden que dijimos que el tesorero no puede pagar eso, eso es un hecho cumplido. Mire, solo le digo: el artículo 14 de la ley anual, de la ley 2342 del 2023, que es la ley anual de presupuesto de este año, dice: prohíbese tramitar obligaciones asumidas sin cumplimiento de requisitos legales o que se configuren como hechos cumplidos. Punto. El ordenador del gasto o en quien este delegue que lo haga responderá penal, disciplinaria y fiscalmente. Creo que eso responde la pregunta. Muchísimas gracias. El señor Jaime Montalvo también pregunta qué sucede con las reservas que no reprende la Contraloría. Ya también se responde. No me lo contestó el doctor, gracias. Uh -huh. Listo, entonces seguimos eh, con el señor Carlos González. Cuando se desconoce una reserva, el valor de la misma se debe adicionar como recurso del balance del periodo anterior. Sí, y, y ya dijimos, todo lo que queda en el periodo anterior es un recurso del balance. Pero recuerde que si la reserva no se constituyó, ya no se puede constituir después del plazo. Si usted tiene como plazo el 20 de enero, ya sería una vigencia expirada. Entonces, incorpora eh, esos recursos del balance y con eso atiende la vigencia expirada. El artículo 50 de la ley 2342 del 2023 le explica paso a paso el procedimiento. Sí, Muchísimas gracias. Tenemos la mano levantada del señor Germán Lozada. Señor Germán, adelante, por favor. Doctor Ezequiel, muy buenos días. ¿Cómo le va? Eh, doctor Ezequiel, frente al tema de los contratos que quedan sin registro presupuestal, que ahorita muy bien usted explicaba la figura del, del inciso 2 del artículo 8 de la ley 819 y 19, eh, pero entonces ¿qué hacer? Porque, digamos, en los casos en los que el contratista, pues el contratista no tiene la culpa de que le hayan adjudicado un contrato que no, no, no fue planeado y que fue adjudicado por allá terminando Diciembre, 28 de diciembre. Entonces, ante eso, la administración, ¿qué puede hacer? Es que ese es el problema, ¿sí ve? Hacer lo que no se debe hacer, que es que Inducir una reserva, en este caso no se podía porque las reservas presupuestales solo se pueden constituir cuando se cuenta con el registro presupuestal. Y aquí no se alcanzó a hacer el RP. Entonces, no es reserva, pero tampoco el contrato contó con vigencias futuras. Mire, yo sé que lo están haciendo en muchos municipios, entidades territoriales, utilizan el artículo octavo, pero la verdad el cuestionamiento que uno hace ahí es por qué. Eh, pues se eh, hizo un trámite que no debió hacerse desde el comienzo. Porque es que fíjese que cuando usted expidió el CDP de la vigencia, de la vigencia y abrió el proceso o inició el proceso precontractual en noviembre, diciembre, porque eso es lo que pasa cuando se inician los procesos tarde, entonces uno se pregunta: ¿eso cumple con la condición que establece? el Procurador General de la Nación, donde dijo que las reservas presupuestales no pueden ser el resultado de la falta de planeación de las entidades territoriales. No, eso cumple con la circular 26 que dice que si la Administración Territorial determina o prevé que los bienes y servicios se van a recibir a satisfacción a 31 de diciembre, no sé, se van a recibir después del 31 de diciembre. ¿Se deben tramitar vigencias futuras? No. Claro, le puedes decir a uno es que no había vigencias futuras en el año pasado y tienen razón. Pero ¿por qué no inició el proceso en febrero, en marzo, en abril? ¿Por qué lo dejó hasta diciembre? Ahora, que hay razones excepcionales, como lo acabo de decir, que usted inició el proceso con tiempo y esperaba ejecutarlo a 31 de diciembre y no alcanzó por alguna razón excepcional pues ahí se sí opera el artículo octavo de la ley 819, que es cargarle al presupuesto del año siguiente. Pero cuando hay falta de planeación, vea, yo les aseguro que la Contraloría le va a configurar ese, ese hallazgo, falta de planeación. Aquí tenemos dos preguntas con respecto a... Ah, perdóname, pero entonces me preguntó, bueno, ¿y qué hace el contratista? Solo le queda proceder con una conciliación. Y ya si el tribunal o eh, el juez administrativo determina que hay que dejarlo ejecutar, ahí sí con esa orden judicial yo expido el CDP, el RP y lo dejo ejecutar. Recuerden que las sentencias y conciliaciones no son solo para pagar. Cuando es para pagar, usted paga por sentencias y conciliaciones. Pero cuando la orden del juez es déjele ejecutar ese contrato, entonces usted expide el CDP y el RP no por sentencias y conciliaciones sino con cargo al proyecto, ¿vale? Pero esa sería la solución última ya. Y lamentablemente ahí hay una pues investigación disciplinaria que, que se iniciaría. Pero para el contratista le procede una conciliación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes también. Eh, nos pregunta el señor Juan Camilo Ariza. ¿Es legal expedir el CDP de manera posterior al acto administrativo que confiere una comisión de viáticos? No, eso ya lo expliqué. No, primero, y lo dice el Ministerio de Hacienda en el libro de conceptos, mire, lo dice, previo a la comisión se debe expedir el CDP y hacer el RP. Yo le voy a mandar este concepto a todos. Acórdame, Julián, para... Que todo lo tengan, es Ministerio de Hacienda, no lo digo yo. Sí, señor, muchísimas gracias. Igual les recordamos que esta grabación va a quedar también, se las vamos a enviar a sus correos que dejen en el link. Eh, nos pregunta el señor Germán Torres: ¿Las reservas presupuestales deben ir al Consejo para incluirlas en el presupuesto? Muy buena pregunta. Sobre eso, ya el Ministerio de Hacienda conceptuó en la Circular 043 del 2008. Porque cuando la ley 819, en el artículo octavo, dijo que había una transición para reducir el 30% y luego el 70% de las reservas, ahí sí se debían incluir. Pero después de esa transición, porque era una norma transitoria, no. ¿Qué dijo el Ministerio de Hacienda en la Circular 043? que es discrecional. Si usted lo quiere incorporar, lo incorpora, si no, no. Yo como secretario de Hacienda nunca lo hice y en el Ministerio de Hacienda jamás, jamás se ha incorporado una reserva presupuestal al presupuesto, porque eso está amparado en un presupuesto anterior. Entonces usted lo que tiene son dos presupuestos, el de la vigencia y el de las reservas que vienen amparadas en un presupuesto anterior. Historia Pero es discrecional, ¿no? Es discrecional. Lo que yo no entiendo es si es discrecional y tiene que ir al consejo, pues si les gusta ir al consejo, háganlo. Muchísimas gracias, doctor Ezequiel. El señor Luis Bravo nos pregunta, doctor Ezequiel, en el CCPET, según la clasificación de gastos, ¿dónde incluimos las vigencias esperadas si en el CCPT no aparecen? No, deberían aparecer. Yo no sé si es que, eh, acuérdense que a veces hay eh, ingresos y gastos que no aparecen, pero eh, no sé si entonces lo denominan pasivos exigibles de vigencias expiradas. Pero esa es una figura que está en la ley y está permitida por la ley y ya explicamos los tres casos. Por lo tanto, si no figura o no sé si alguien puede resolver esa pregunta que esté en alguna otra partida, pero si no está, tiene que incluirse porque la ley artículo 50, ley 2342 del 2023 lo prevé y se puede adoptar esa norma para las entidades territoriales. Perdón, doctor, yo considero que en otras que se ha visto la capacitación del ministerio también es que esas vigencias, cuando se constituye una vigencia futura, es una vigencia expirada. Se paga por el mismo sector y por ah, el mismo okay. que la okay. ok, muy buena la aclaración de Jaime Montalvo. Eso iba a decir, en el artículo 50 que les mencioné de la ley 2342, ya no se abre el rubro. Entonces, si el catálogo de clasificación presupuestal de entidades territoriales eh, no lo trae, entonces significa que hay que ejecutar y pagar la vigencia expirada con cargo al rubro. En el caso de la nación no se crea el rubro vigencias expiradas. Y mejor, porque es que cuando hay que crearlo ustedes tienen que ir a ser traslados al consejo. Por Dios, las facultades ya quedaron prohibidas. La sentencia 036 del 2023 que aplicaba a departamento la hicieron extensiva a los municipios. Todas las modificaciones, las adiciones tienen que ir ahora al consejo. Por eso es que yo les digo presenten al Consejo el presupuesto lo más agregado posible para que no tengan que estar yendo el Consejo a hacer traslados presupuestales. Pero esas facultades, mire, el Tribunal de Boyacá, el del Valle del Cauca, el del Cauca, las están declarando ilegales. No las están aceptando. Entonces, pues la verdad yo yo digo es para qué abrir un rubro que no hay que abrirlo muy bien, jaime, esa era la, la respuesta. así se hace en el gobierno nacional. qué es lo que pasa? que he encontrado en varios de los seminarios que he dictado que eh, pues eh, crearon el rubro de vigencias expiradas. entonces pueden tener ese problema con el clasificador para efectos del cuipo no. entonces, qué es el reporte que tienen que darle a la contraloría? me parece que lo que hay que hacer es es eso de que carguen al rubro que le dio origen o al proyecto de inversión que le dio origen la vigencia expirada la sentencia me piden que la repita el A036 del 2023 no se olviden que esto está quedando grabado entonces ahí pueden escuchar de nuevo pero esa es bueno, yo creo que abordo vigencia futura porque no vamos a terminar el tema. Ya vimos reserva, ya vimos vigencia expirada, solo me falta vigencia futura porque recuerden que a las once y media terminamos por temas de agenda que tengo otra reunión y me toca salir para esa reunión. Déjenme abordar el tema de vigencia futura y dejamos un set de preguntas ahí al final. Vale. Las vigencias futuras, ¿qué son? Decíamos que es la figura que se opone a la reserva presupuestal. Miren, yo sé que a todos les asiste dudas muy complejas, sobre todo de qué hago cuando me dejaron un contrato hecho y no reunió los requisitos establecidos en las normas o en la doctrina. Yo, la verdad, yo sí les digo, yo por lo menos no legalizo eso. Yo, cuando fui secretario de Hacienda, yo mandé eso a la Procuraduría y dije, miren, a ver. Si ustedes me dicen que, que procede, lo pago por vigencia de expiradas. Pero es que uno no puede permitir, ni yo como asesor de la Federación Colombiana de Municipios, decirles tranquilo que no pasa nada. Precisamente le estoy advirtiendo a ustedes como administración nueva que hagan las cosas como se deben hacer. Y cómo se deben hacer, aquí viene la figura: vigencias futuras. Lo que usted determine que no alcanza a ejecutar a 31 de diciembre de este año y ya está en el presupuesto, vigencia futuras. Entonces, lo que yo no ejecuto, porque ya lo tengo en el presupuesto, eso se vuelve un recurso del balance. Y simplemente con ese recurso del balance amparo la vigencia futura que voy a tramitar ante el Consejo. La otra figura que yo les decía, copiar la del artículo octavo del decreto 4836 del 2011, que es, Sustituir la apropiación de este año por una vigencia futura. Así se llama la figura. Si no la tienen, adoptenla. Ahí está la norma. Copienla igualito. Incluso ese artículo también habla de la adición de contratos en ejecución, que fue una de las preguntas que me hicieron. Un contrato que está en ejecución, pues yo lo puedo adicionar. Y si excede el 31 de diciembre, ¿cómo lo adiciono? Con esa figura del artículo 8 del decreto 4836 del 2011. Y se llama adición de contratos en ejecución con vigencia futuras ordinarias. Entonces yo tengo un contrato. Por ejemplo, ustedes tienen un contrato que se termina ahora el primero de diciembre, el 15 de diciembre. Y resulta que hay que adicionarlo. Si usted lo adiciona con un CDP de este año, eso es una reserva inducida porque sabe que va a recibir los bienes y servicios del año entrante. Entonces utilice la figura que establece el decreto 4836. Adición de contratos en ejecución con vigencia futuras ordinarias. tramita la vigencia futura de adición de contratos. Y ya, prorroga el contrato, que es adicionarlo en tiempo. y lo adiciona en valor. ¿Con base en qué? En la vigencia futura autorizada. Yo en serio no entiendo eso, cuál es el problema. Mire, yo sé la preocupación de todos ustedes, pero yo como asesor externo no puedo decirles, tranquilo, sigan haciéndolo como lo hicieron en los años anteriores los que se fueron. No. Así como yo lo estoy explicando, es como se debe hacer. Yo les estoy diciendo qué dicen las normas. Ustedes solo consúltenlas. Léanse el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio. Léanse la Ley 819 del 2003, artículo 12, sobre vigencias futuras ordinarias. Léanse la Ley 1483 del 2011 sobre vigencias futuras excepcionales que le aplica de manera directa a ustedes. Eso ya lo trae la ley. ¿Y por qué lo hacen así? Porque así funciona en el presupuesto general de la nación. Presupuesto general de la nación, las reservas presupuestales no son inducidas. Y la Contraloría General, cuando va a hacer auditoría, lo primero que pide son las reservas. En este momento yo asesoro varias entidades nacionales y ya nos pidieron, ya hicieron el cuestionario con todas las preguntas. Y la primera pregunta es, reservas presupuestales constituidas con cargo al 2023, vigencias expiradas, cuentas por pagar, vigencias futuras. Mire lo que yo les estoy explicando. Eso es lo que están pidiendo las Contralorías hoy en día. Entonces, así como lo estamos diciendo, hay que hacerlo. Que el que se salga de ese parámetro, pues entonces hay que mirar, por eso les decía. En ese caso yo qué haría? Una conciliación, maestro, porque yo no voy a legalizarles un trámite que no reunió los requisitos legales. Pero si usted determina que fue por una razón justificada, pues entonces utiliza el artículo 8 de la 819 y, y le da el CDP y el RP ahora a un contrato que quedó solo con la firma. Piense que un contrato que quede sin RP no se puede reservar, se pierde el presupuesto. El requisito sinecuano para constituir una reserva presupuestal es que el contrato esté firmado y con RP. Si solo está firmado y no tiene RP, se pierde el presupuesto. Y hay que utilizar la figura de cargarlo al presupuesto del año siguiente de acuerdo a las consideraciones que ya hemos hecho. Bueno, ¿la vigencia futura son ordinarias o excepcionales? Los municipios están reguladas por el artículo 12 de la 819 del 2003, las ordinarias, y por el artículo primero eh, de la, el, la ley 1483 del 2011, las excepcionales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las vigencias futuras ordinarias exigen que se inicie la ejecución en la vigencia en la que se autoriza. En cambio, las excepcionales no. Yo puedo hacer un contrato, abrir un proceso de selección y firmar el contrato con vigencia futuras excepcionales sin tener presupuesto en la vigencia. Yo incluso le recomiendo a los alcaldes que inicien esos procesos, pidan vigencia futuras excepcionales a los consejos, abran los procesos de selección, adjudiquen el proceso, firmen el contrato. Sin tener un peso en el presupuesto. Y el primero de enero del 2025 sacan el CDP, hacen el RP y empiezan a ejecutar. Pero se ganan todo este tiempo en el proceso de selección. Eso me parece a mí espectacular, que, uno, que la norma le permita a uno contratar sin presupuesto, imagínense. Porque lo está autorizando a hacerlo con cargo a un presupuesto futuro. Por eso se llama excepcional. Y por eso... Eh, pues se puede hacer sin tener recursos en la vigencia, sin tener presupuesto. Ojo que las vigencias futuras excepcionales de un municipio, reguladas por la ley 1483 del 2011, no se pueden utilizar para gastos de funcionamiento, solo para proyectos de inversión de siete sectores. Uno, obras de infraestructura, energía, comunicaciones, salud, educación, saneamiento básico y agua potable. Esos últimos cuatro los denomina la ley gasto público social. Para esos siete sectores vigencia futuras excepcionales inversión. Para gastos de funcionamiento solo podemos utilizar las vigencias futuras ordinarias, cuya característica, a diferencia de la excepcional es que su ejecución se inicia en la vigencia es decir si yo voy a contratar la vigilancia el aseo los arrendamientos debo iniciar la ejecución en la vigencia esa es la diferencia fundamental entre la vigencia futura ordinaria y la excepcional entonces todo lo que sea funcionamiento debo hacerlo, contratarlo con una vigencia futura ordinaria. Y recuerden lo que dijimos, no puedo exceder el 31 de diciembre del 2027. En cambio, un proyecto de inversión hoy sí lo puedo contratar con vigencias futuras ordinarias o con excepcionales y exceder el periodo de gobierno. Primer año, segundo año, tercer año. En el cuarto año no es posible. Entonces, ojo, y con esto acabo con ese, eh, esa duda tan grande que hay, o esa mala interpretación de las normas de que solo con vigencias futuras excepcionales puedo exceder el periodo de gobierno. No, con ambas. Basta con leer el artículo 12 de la 819 y el artículo primero de la 1483. Sean ordinarias o sean excepcionales, puedo exceder el periodo de gobierno para proyectos de inversión. Declarados de importancia estratégica, solo que si es ordinaria, inicio la ejecución en el año por un CDP de la vigencia. Y si es excepcional, pues no requiero apropiación. ¿Qué es lo que están preguntando ahí, eh, Julián? ¿Un contrato en ejecución, algo así? Sí, señor, entonces eh, nos preguntan: un contrato que está en ejecución y con terminación a 31 de diciembre. Por alguna razón no se, da, no se podrá ejecutar al 100%, se puede solicitar vigencia futura con prórroga del contrato para apropiar lo que falta por obligar en la vigencia siguiente y reintegrar el RP del contrato al cierre de la vigencia del año del contrato. Eso es lo que se llama una sustitución de apropiaciones por vigencia futura ordinarias, Artículo octavo de la ley del decreto 4836 del 2011. Entonces, usted viene ejecutando un contrato y determina que no va a alcanzar a ejecutar y ya tiene RP. Usted ya sabe que eso va a terminar en la constitución de una reserva presupuestal. Si no es por razones excepcionales, pues usted va a terminar con una reserva inducida. Pero, por eso les decía, en la nación eso ya está resuelto. Simplemente se sustituye, se reduce el RP. Tan pronto usted le apruebe la vigencia futura de sustitución de apropiaciones, ¿vale? Entonces, te aprueban la vigencia futura, con pues base en ese artículo, reduces el RP, pero obviamente, si hay un contrato, pues hay que hacer un otro sí al contrato con informe del supervisor donde diga por qué razón se puede reducir, diciendo que es que no se va a alcanzar a ejecutar y que se va a parar en una vigencia futura de sustitución, ¿vale? Y libera el RP de la vigencia, así lo dice la norma. Se liberan las apropiaciones de la vigencia que usted sustituyó por una vigencia futura. Muchas gracias, doctor Ezequiel. Voy a leer las preguntas que nos habían dejado anteriormente sobre vigencias futuras. Y nos preguntaba el señor Germán Lozada, eh, frente a vigencias futuras con recursos del balance, ¿es viable proyectar el presupuesto inicial de la siguiente vigencia, esos recursos del balance? o se deben incorporar en el año siguiente. Mire que si usted ampara una vigencia futura, pues obligatoriamente tiene que dejarlo en el presupuesto inicial, porque si no la vigencia futura se queda sin respaldo presupuestal. Y lo primero que exigen las normas presupuestales es la inclusión de, la, de los recursos que amparan la vigencia futura. Entonces tendría que quedar desde el inicial en la nación eso no tiene ningún problema, eso es viable. Mire, hoy en día ayer Antier hubo compes de excedentes financieros que son recursos del balance y se están incorporando en el presupuesto del año siguiente del 25 sin haber terminado el 24. Es lo que se conoce como el pronóstico de efectivo. Eso está permitido en el caso de la nación en el artículo noveno de la ley 2342 que tanto hemos hablado que es la ley de más de presupuesto este año entonces si ustedes no tienen la facultad pues incluyan las que les he dicho en todo el seminario copien las disposiciones que están en la nación y pueden hacer todo eso sobre claro. todo porque qué sentido tiene inducir una reserva presupuestal pues sencillamente usted dice, para no inducir una reserva, más bien, sustituyo por una vigencia futura y los recursos que no ejecuto este año, como se van a volver recursos del balance, con eso amparo financio la, reserva, la vigencia futura. Muchísimas gracias. También nos preguntan con respecto a este mismo tema. Eh, ¿La solicitud al Consejo Municipal de autorización para comprometer vigencias futuras puede ser general o debe ser concreta? Esa ya la respondí y tiene que ser concreta. ¿Por proyecto de inversión o por cuenta de funcionamiento y diciendo con qué recursos se va a financiar? Listo, también tenemos una pregunta aquí muy interesante que preguntan. ¿Cuál es el procedimiento para realizar el pago del valor del convenio por afilarse a un esquema asociativo territorial, ya que no quedaron incluidos en las cuentas por pagar? Pero es que no entiendo la pregunta, no la entiendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice exactamente? Si la persona que la hizo puede explicarme. ¿Un esquema asociativo eh... está hablando de las APPs o qué? Es que no entiendo. ¿O una concesión o no? Es que no entiendo qué es un esquema asociativo. Mm, Hola, don, buenos días. ¿Me escucha? Sí. Eh, muchas gracias, buenos días para todos. Eh, pues yo no fui el que hice la pregunta exactamente, pero sí sé a qué se refiere y porque estoy en el mismo caso. Es que eh, el año pasado fue aprobado el área metropolitana, ¿cierto? Y el área metropolitana eh, requiere unos recursos y esos recursos eh, deben pues aprobarse por cada municipio que hace parte del área metropolitana en los consejos sí. municipales para poderlos trasladar al área metropolitana. Okay. ¿Cierto? En ese sentido, primero, eh, para el primer año, como no alcanzamos a incluir eso en el presupuesto para vigencia 2024 porque el área metropolitana se constituyó a final del año pasado ¿cómo podríamos nosotros hacer esa transferencia? ¿podría ser por una transferencia de ese recurso inicial? sabiendo que obviamente tenemos que pasar por consejo municipal en el caso de que se cree una sobretasa metropolitana o algún in ingreso adicional para para el área metropolitana creo que eso es, creo que a, a ambos nos, nos, nos daría ahí eh, la respuesta ya fíjense que esa es una transferencia de ley, ¿cierto? Porque las áreas metropolitanas se crean por ley. Entonces, seguramente que si se hizo, si no se hizo en una vigencia anterior y no tuvo CDP ni RP o no se amparó en una reserva, en una cuenta por pagar, pues se puede utilizar el mecanismo de la vigencia expirada tal como lo dijimos, con cargo al rubro que le dio origen, llámese proyecto de inversión o cuenta de funcionamiento pues se, se hace a la transferencia, pero es que eso está amparado en una ley. ¿no? Caso 3 de las vigencias expiradas. Si es de una vigencia anterior, si es de la vigencia actual, no. Y fíjese que cuando una ley obliga a hacer una transferencia, pues ese es el requisito que hay que cumplir para hacer la transferencia. Y si no se alcanza a hacer, pues entonces, o constituir la cuenta por pagar, porque para mí ahí ya hay una obligación de pago. Ni siquiera sería una reserva, sino una cuenta por pagar. Muchas gracias, doctor Ezequiel. Tenemos aquí una pregunta un poquito larga, entonces la a leer un poco despacio. De Secretaría de Hacienda, Viota, pregunta: Buenos días. Se constituye un pasivo exigible por un convenio interadministrativo. En su momento, el RP se realizó a nombre del contratista de la obra. En estos momentos nos hacen el coro de ese pasivo, pero aparece a nombre de la interventoría y nos presenta un acta de mayores costos de interventoría, donde se nos indica que el valor se debe pagar con lo presupuestado a nombre del contratista. ¿Cómo debemos hacer el cambio del tercero para poder cumplir con la obligación? Ay, Dios. El Ministerio de Hacienda ya ha dicho con claridad que cuando usted hace una cesión de un contrato o una modificación de un contrato y cambia el tercero beneficiario, usted tiene que modificar el RP. Mire, el Consejo de Estado, anoten este fallo, expediente 28565, 28565, del 2014, sección tercera de Enrique Gil Botero, magistrado ponente. Ahí lo dice claramente, se tiene que identificar plenamente el beneficiario en el RP. Eso no lo digo yo, lo dice el Consejo de Estado en un fallo. Entonces, complicado porque el beneficiario a partir del momento en que se modificó, tenía que haberse modificado el RP. ¿Por qué? Porque entonces como en la sesión de un contrato. Entonces yo que lo cedo, yo soy el cedente y el sesionario, y resulta que no hago el cambio del RP. Ya no me lo pueden pagar a mí porque el contrato ya lo cedí. Yo no soy el tercero beneficiario. Y no se lo pueden pagar a él porque no tiene el RP a nombre de él. Imagínense el problema que hay. Eso en que ha terminado en una conciliación extrajudicial. Extrajudicial. No sé si la pregunta queda resuelta o quedan inquietudes al respecto. Tenemos también la mano levantada de Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda, adelante, por favor. Buenos días, doctora Ezequiel. Buenos días, Caterina de Rama, del municipio de Caldas de Antioquia. Tenemos, tengo dos inquietudes. La primera, tenemos un contrato de obra en ejecución que viene con una reserva. Y nos están anunciando que nos van a facturar unas actas de mayores cantidades. En ese orden de ideas, nosotros modificaríamos el contrato con un otro sí. Si eh, para sacar un nuevo CDP por el valor de las mayores cantidades? Mire, tiene que hacerse y ojalá que cumplan con lo que se establecen las normas, que, es que eso hay que hacerlo antes de, ¿no? No después de, para que no quedemos legalizando gastos que se hicieron sin presupuesto. Recuerden, el proceso presupuestal arranca, inicia con el CDP el contrato o la orden de gasto, el R.P. y ahí sí inicio la ejecución y no solo con el R.P. Recuerden hay cuatro requisitos de ejecución: el registro presupuestal, las pólizas aprobadas, la seguridad social garantizada y el acta de inicio. No todos los contratos tienen acta de inicio porque ese es un requisito no de la ley sino del contrato o de la, eh, del manual de contratación. Si no lo exige el manual o el contrato, no se requiere el acta de inicio. Y las pólizas son discrecionales en la contratación directa y en la mínima cuantía. Pero el RP y la seguridad social garantizada, esos son requisitos ineludibles. La seguridad social está exigida sin ninguna duda en el artículo 23 de la ley 1150 del 2007, que es modificatoria de la ley 80. Y el RP, pues, en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Entonces, lo que hay que hacer es que, miren, yo, yo no he podido entender ya que hicieron esta pregunta. ¿Por qué si se va a adicionar un contrato, si se requieren obras adicionales, por qué el supervisor no avisa tiempo y solicita que adicionen el CDP? Se hace el otro sí el contrato, se firma, se hace el RP, se amplían las pólizas. Y se garantiza la seguridad social. En la adición a un contrato, lo único que no se vuelve a hacer es el acta de inicio. De resto, todo. RPE, pólizas, si las hubo, hay que ampliarlas, hay que adicionarlas. El certificado de que se está al día en la seguridad social, excepto el acta de inicio. ¿Por qué no se hace ese trámite antes? Eso lo dice el magistrado también, ¿no? Ojo, expediente 28.565 del 2014, Enrique Gil Botero, Consejo de Estado. Ahí queda claro que para hacer todas esas adiciones, modificaciones a los contratos, se debe contar previamente con la disponibilidad presupuestal. ¿Listo? Doctora Enrique, qué pena, muchas gracias. Y le hago otra pregunta, otra inquietud que tengo. El artículo 8 de la ley 819 en el segundo inciso nos permite que si yo tengo en trámite un proceso de licitación, siempre y cuando el perfeccionamiento del contrato lo vaya a hacer en la siguiente vigencia, yo puedo iniciar todo el proceso precontractual con un certificado de viabilidad presupuestal y adjudicio de inicio con cargo al presupuesto 2025 en enero. ¿Por qué lo pregunto? Porque nosotros, la administración saliente... Como era último año de gobierno, no podía solicitar vigencias futuras y teníamos el tema del PAI. Entonces se inició, con fundamento en este artículo, se inició el proceso para que el contrato se pudiera adjudicar los primeros días de enero y no de interrumpir el servicio del PAI. Quisiera saber si esa articulación está bien implementada. Mira, eso ya lo expliqué antes, pero te vuelvo a decir muy rápido, cuando oiga la grabación, ahí lo vas a oír. Eh, esa figura es excepcional, ¿no? Empezando porque ahí dice el artículo octavo en los eventos en que se en trámite Es una eventualidad. No es el caso recurrente, porque entonces ahora mucha gente ha acogido de que entonces para no inducir reservas y para no tramitar vigencia futura, entonces no voy con ese artículo. Entonces, ¿sabes qué hacen? Hacen un contrato el primero de enero, arrancan el proceso, primero de diciembre. Pues de entrada ya se sabe que no se van a recibir los bienes y servicios. Entonces hay que tener cuidado porque lo que hemos aceptado es que si el proceso empezó a tiempo, pero por una eventualidad no se alcanza a hacer el registro presupuestal, Fíjese que habla del RP, ¿no? No se perfecciona el compromiso, es el RP. Entonces, pues se carga el presupuesto del año siguiente. Es que lo que yo no quiero es que vayan a quedar ustedes con la idea de que entonces, listo, hagamos proceso del primero de diciembre con base en ese artículo. Ese artículo no es para eso. Por eso, la circular 26 del Procurador dice que cuando se determine por parte de la Administración Territorial que se van a recibir los bienes y servicios después del 31, hay que tramitar vigencia futuras. Entonces pueden decir, como era el último año, no había vigencia futuras. Ahora... Pero la salida que deja el procurador es que en la circular 31 dice, las reservas no pueden ser el resultado de la falta de planeación. Entonces yo pregunto, ¿por qué no hicieron eso desde enero, desde febrero del 2023? ¿Por qué tuvieron que esperar a diciembre? Yo la verdad no, no soy el llamado a dar esa respuesta. Pero eso lo dice el procurador. No puede ser el resultado de la falta de planeación. Mira que hoy en día las Contralorías lo que están haciendo es eso. Te configuran falta de planeación. Entonces, revisa bien si era que definitivamente tocaba hacerlo y que no hubo una falta de planeación, sino que eh, definitivamente el procedimiento eh, es un, se hizo por una razón ajena a la voluntad del ordenador del gasto. Porque si tú tenías el presupuesto desde el primero de enero de la vigencia 2023, ahí te van a configurar falta de planeación. Sí, sí, Muchísimas gracias, doctor Ezequiel, y ustedes también por participar. Ya nos quedan cinco minutos de reunión, entonces voy a leer una de las preguntas que es más generales. Las preguntas que son más particulares, nos comprometemos a hacerles llegar al doctor Ezequiel para que él nos colabore y se las reenviamos de vuelta al correo que dejen en el link de asistencia. Por favor, diligéncienlo para que puedan recibir la grabación y las respuestas. Eh, nos pregunta, también podrían hacer, eh, Julián, perdóname. Que los casos muy puntuales que toma más tiempo y no alcanzamos, me los eh, escriben o me mandan un audio al celular, ¿sí? Al 310-870-5602. Pero me dicen: Vea, yo estuve en la reunión de la Federación Colombiana de Municipios, soy el secretario de Hacienda, el jefe de presupuesto, el... y, y miramos el caso particular porque ahora no alcanzamos ya a resolver todos esos temas. Excelente, muchísimas gracias, doctor Ezequiel. Ahí puse el número en el, en el chat para que ustedes lo, lo tengan y lo puedan eh, tener la consulta directa con el doctor Ezequiel. Eh, resolvamos la última pregunta que te dejaron aquí en el chat, que es un poco global, y nos preguntan, ¿cuándo se puede dar inicio a la ejecución de las vigencias futuras excepcionales? ¿Se puede iniciar en la vigencia que es aprobada? Y qué pregunta tan buena, muy buena esa pregunta. No, mire, y la razón es no se puede iniciar la ejecución porque usted no tiene presupuesto y ninguna autoridad puede gastar sin presupuesto. ¿Qué es lo que usted se gana con una vigencia futura excepcional que hace todo el proceso de selección? Adjudica el proceso y firma el contrato. Se ganó todo ese tiempo. Pero no puede iniciar la ejecución porque entonces con qué CDP de la vigencia se inicia la ejecución. En cambio, usted sí le va a dar CDP y RP a la vigencia siguiente para amparar esa vigencia futura. Y ahí sí puede iniciar la ejecución el primero de enero de la vigencia siguiente. Excelente, no sé si alcanzamos a resolver otra pregunta por ahí. Mm, voy a buscar alguna aquí un poco más general. Eh, esta nos. Nos pregunta Migdilia Silva Yepes: Un contrato que tiene registro presupuestal, pero no alcanza a ejecutarse durante la vigencia, ¿se debe pedir vigencias futuras solo para terminar la ejecución? Pues usted lo puede hacer. Lo que pasa es que eso, si no se hace, es una reserva presupuestal inducida, como lo definimos. Si tiene la figura de sustituir apropiaciones por vigencia futura, es lo más recomendable porque entonces no induce reserva. Y después usted reduce ese RP y ya. Y, y ejecutan la vigencia siguiente con vigencia futura. Pero esa es la figura que se llama sustitución de apropiaciones por vigencia futura, que sé que no la tienen todas las entidades territoriales, pero está en el artículo octavo del decreto 4836 del 2011. Si no lo tienen, pues adoptenlo y lo aplican. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya para dar cumplimiento, como tal, a, a la agenda y los compromisos del doctor Ezequiel, eh, pues vamos a dar por terminado esta sesión. Voy a darle la palabra al doctor Ezequiel Enis para que se despida. Eh, y les recuerdo, por favor, pues diligenciar el link de asistencia para recibir la grabación y los insumos tratados en esta reunión. Entonces, doctor Ezequiel. Vale, les, les prometo que hacemos otra charla de estas que sé que se vuelven muy interesantes porque pues todos tenemos dudas y la Federación Colombiana de Municipios lo que quiere es aprovechar que son alcaldes nuevos, alcaldesas nuevas, gobernadores, gobernadoras, y entonces pues la idea es poder capacitarlos con la experiencia que yo tengo y yo trato de hacerlo pues lo más sencillo posible para llegarles a ustedes y sobre todo que mi metodología... Eh, se fundamenta como ustedes lo vieron en las normas, en los fallos, en la doctrina. No vayan a decir, es que Ezequiel Lenin dijo, no, es que Ezequiel Lenin nos dijo que en la ley dice y usted va y consulta la ley, consulten los fallos. Voy a mandarles el concepto de viáticos que, que vamos de mandarlo a través de los correos y, y van a ver que ahí están las normas. Ustedes no necesitan ni siquiera decir que yo lo dije, no, ahí están las normas. Yo lo que hago es transmitirles los conocimientos que he adquirido en estos 40 años y que pues espero les ayude para que en adelante no vayamos a tener ningún inconveniente con los órganos de control. De pronto programamos otra charla de estas por ahí en dos meses, que ya se está acercando más el cierre y, y miramos a ver cómo pues resolvemos las, otras dudas que se presenten de aquí a allá, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y de verdad que lo hago con mucho gusto. Muchísimas gracias a usted, doctor Ezequiel Lenis, un gusto tenerlo aquí y claro que si sí, nosotros también nos comprometemos en el siguiente ciclo de capacitaciones, también incluir una charla más con, con el doctor Lenis, que ya sabemos que a todos ustedes les encanta precisamente por este conocimiento y la participación que ustedes pueden tener. Les recuerdo en el chat está el número del doctor Ezequiel a quienes tienen una consulta más particular, poco más eh, puntual. Y les recuerdo, por favor, diligenciar también el link de asistencia para recibir la grabación de esta sesión. Igualmente los invitamos y las invitamos la siguiente semana. Seguimos con este ciclo. Vamos a tener una charla sobre gestión ambiental también para que estén muy pendientes de sus correos. Esto ha sido todo por hoy y mil gracias a todos ustedes por estar en este espacio. Que Ahí están sugiriendo para la proyección, programación del presupuesto del año entrante, que sé que inician en octubre y entre noviembre y los primeros días de diciembre lo aprueban los consejos. Entonces, vamos a incluir en la próxima charla eso: eh, posible cierre presupuestal y programación del presupuesto del 2025. Vale, con mucho gusto. Muchísimas gracias, les dejamos aquí Ay, en, en el chat que tengan muy buen día.